Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en la luz? Muy buenos días, muy buenas noches, bienvenido sea. Yo soy tu anfitrión Soleski Melquisedec y te doy la bienvenida a el espacio sagrado de mi corazón y a este programa habitual que hacemos regularmente. Y bueno, pues agradecerles antes que nada por la atención brindada. Y hoy tenemos el tema cómo sobrepasar la crisis financiera del año 2022-2023. Y vamos a enseñarles unos ejercicios que, bueno, quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con una parte de ello. Vamos a hacerles una especie de dinámica para liberar, limpiar esos miedos, liberar toda incertidumbre. Y luego entonces vamos a enseñar unos ejercicios de crear la realidad que tú quieres ver. Porque no es un secreto que ellos necesitan tu energía para poder crear lo que yo estoy diciendo. No puedo decir muchos nombres, ¿eh? Todo esto está siendo vedado en los medios que ya ustedes acostumbran a verme. Y vamos entonces a pasar al grano. Entonces, gracias por unirse, gracias por poner sus nombres y por compartir de dónde se estaban sumando. Bien, entonces vamos a ir con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, que hemos titulado cómo sobrepasar la crisis financiera del año 2022-23. Y tengo que decir, posiblemente a principios de 2024. Entonces, expliquemos un poco para los que no se han enterado. Y bueno, yo sugiero que no vean noticias, obviamente, por razones que ya ustedes conocen. Si nos concentramos en el aspecto negativo, que de hecho ese es el plan, sembrar semillas de miedo, que la semilla prospere en la mente de los incautos, o aquellos que no estaban listos. Y lo que no saben los incautos es que ellos están creando ese supuesto panorama de crisis económica. Y yo, como le decía a mi esposa el día de hoy, miren hacia afuera, vayan a una ventana. Estábamos nosotros sentados en la casa que nos han regalado aquí en este hermoso país donde nos encontramos. Y estábamos mirando hacia afuera, que tenemos árboles, tenemos plantas, tenemos plantas de las que comemos porque dan frutos, ¿no? Y le decía yo a mi esposa, mira hacia afuera. ¿Hay una escasez de oxígeno, de aire o de CO2, que es tan necesario para la vida, el carbono? ¿Hay una escasez de agua? ¿Hay escasez de frutos? Mira los frutos de nuestros árboles. ¿Están de huelga o diciendo necesito un aumento y no voy a parir más frutas porque los humanos me maltratan? No. ¿Hay acaso escasez de alguna otra cosa que la naturaleza produce? No, claro que no. Todo está igual que siempre, así como el primer día cuando la divinidad, Dios, el arquitecto, como le quieran llamar, a quien creó todo lo que existe, así está ahora. Lo que está completamente diferente es la conciencia humana y lo que la persona con esa conciencia ha decidido hacer, que es un desastre en el mundo. Pero después no hay escasez de nada. Si mucho me dijeran, bueno, hay escasez de empleo. Eso es creado. Como fue creado la crisis anterior, y me refiero a la de salud, que tuvimos por 2 años y meses, yo por suerte estoy en un país donde no existe esa crisis de salud porque estamos viviendo una vida normal. Se lo recomendé, que si no se podían quedar en la ciudad donde estaban cuando llegó la crisis de salud, que se mudaran, y si no, que aprendieran a crear. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a crear el mundo que realmente necesitamos. Sabemos que no queremos otra de esas crisis de salud. Sabemos que no queremos una crisis financiera. Pero es el miedo que le están poniendo los incautos, los mismos que creyeron en la de la crisis, y quieren que ustedes ahora creen para ellos la crisis financiera, cuando realmente no existe tal crisis financiera. Y eso lo sabemos porque si tomamos en cuenta, por ejemplo, el caso de la caída de la bolsa de valores, y donde la mayoría de compañías, estamos hablando de compañías grandes, en el caso de Apple, en el caso de Google, caso de Netflix, también de Disney Plus y todas esas grandes compañías, todas se están perdiendo. Y esto no ocurrió hoy, esto ocurrió hace ya unos cuantos días atrás y va en picada. Y no se ve una recuperación, pero ojo con esto, eso es lo que ellos dicen. Lo que yo digo es que sí se va a recuperar, pero no antes, sin que ustedes, si no se preparan, creen para la élite que gobierna el mundo que ellos están anunciando, que es una crisis de escasez de X o de Y. Eso no es cierto. No crean en eso. Por eso le digo, no vean noticias. De hecho,
Si recordarán la última vez que estuve yo con ustedes, y de hecho está prohibido, nos enviaron una carta a todos los que tenemos un canal en YouTube, a todos los que tenemos un canal y que salimos periódicamente, pudiera mostrarla, pero voy a desvelar exactamente lo que ellos dicen que yo no debo decir, que es la palabra, ya ustedes saben, cuando dos países se enfrentan, ¿no? Entonces no puedo decir la palabra. Y ustedes saben que en lo que es Eurasia, hay dos países, un país muy grande que rivaliza a Estados Unidos, pues fue al país vecino que está al lado. Y ya saben, no puedo decir la palabra tampoco de cuando alguien se mete sin el permiso. Y ahí se están jalando los moños. Hasta ahí puedo decir, pero ustedes saben a qué me refiero. Y literalmente eso también fue creado. Y resulta que pues mucho del trigo que comen muchos de ustedes, yo ya no como trigo, tengo que ser sincero, por el gluten, que no es nada beneficioso para ustedes ni para su colon, pues mucho de la harina que se exporta de uno de esos dos países que está en conflicto el uno con el otro, pues ha causado, quizá no para nosotros en Latinoamérica, pero en otros países que dependían de ellos dos, ha causado una crisis, no solamente con la harina de trigo, ¿no? Y todo lo demás, sino con fertilizantes, y no también con el níquel, que es muy necesario para las pilas que utilizan los dispositivos móviles, los carros eléctricos, dispositivos de la OTAN, todo eso que tiene que ver con seguridad a nivel nacional y armamentista, pues ahí se necesita el níquel. Bueno, para algunos eso es una bendición, para otros que no tienen el níquel, así como el litio, que son de las dos piezas importantes para crear las pilas que alimentan nuestros dispositivos, pues bueno, eso también ha causado una escasez en ese aspecto, y no se diga del petróleo. Y bueno, la carta que recibí, para terminar con ese tema, es de que no podíamos hacer videos o transmisiones que explotara el tema X entre esos dos países. Terminantemente prohibido. Y más si aquellos que tienen la fortuna, yo no tengo esa fortuna, tengo otras, de que pusieran anuncios y me pagaran por esos anuncios. Bueno, a mí, más de rato que me dieron el chance y luego me lo quitaron, pues igual no estoy monetizado, pero que si hablara el tema, me quitan los anuncios. Si hablo del tema, me pueden borrar el video. Si hablo del tema, me pueden censurar y terminar con mi cuenta. Entonces no puedo hablar de eso. Puedo hablar de lo que la crisis de salud de 2 años y unos meses, la crisis entre estos dos países y ahora la crisis financiera que hizo el colapso en la bolsa de valores, y qué bueno que no hubieron noticias, para que no se asusten y con su susto, con su energía de miedo, ustedes creen precisamente lo que les acabo de decir. No existe tal crisis, es creada. Y tomemos el caso de la bolsa de valores. De hecho, yo empecé a educarme un poquito con lo de la bolsa de valores. Muchos de ustedes me han preguntado, oye, ¿tienes alguna noción dónde invertir? Si quizás es sano invertir en criptomonedas. Bueno, yo no soy un experto en consejería que tenga que ver con bolsa de valores. Yo he estado posponiendo ese tema por mucho tiempo. Yo tengo mis reservas con respecto a las criptomonedas. Bueno, el tiempo me ha dado la razón, hay un desplome enorme, eso no quiere decir que mañana no se pueda invertir si comienza la recuperación, y si yo creo que va a haber una recuperación, sí, pero primero van a imponer reglas muy fuertes alrededor del mundo, que realmente es eso lo que quieren, una crisis creada de manera ficticia. Y claro, todo esto por la manera especulativa en que se manejan las bolsas de valores, las compras y ventas, ofertas y demandas, todo especulativo, es como una lotería. Y entonces la gente entra en pánico, el que tiene las acciones o el que tiene criptomonedas, el que maneja la bolsa de valores, y causan una corrida en pánico. Y todo el mundo comienza a vender y se desploman los precios, y todo esto es parte de un plan que yo expliqué cuando Donald Trump salía y entraba el nuevo presidente. Yo les dije, esto es un plan, y ese plan, que no es de la noche a la mañana, va a tardar un poco. Entonces yo les dije a ustedes, luego de esto vamos a ver una crisis, y ya estábamos en la de salud, y vamos a ver una crisis económica, y el tiempo me ha dado la razón. Yo quisiera equivocarme, yo quisiera estar aquí para decir, no, no es así. Bueno, no es así porque vamos a crear un mundo entre tú y yo, lo vamos a crear diferente al que ellos han ideado. Ellos quieren crisis en todos los sentidos. Por eso les voy a dar ejercicio para los que no han entrado al lugar donde nosotros tenemos las grabaciones, o podcast, que es como se le llama en inglés, grabaciones, donde yo les enseño cómo crear el mundo que ustedes desean.
hoy lo vamos a hacer aquí, para los que quizás no han encontrado dónde, aunque yo le he compartido el lugar, pero aquí lo vamos a hacer, donde estamos ahora, donde me estás escuchando o viendo, o viceversa. Entonces realmente ellos necesitan tu energía para crear ese mundo de escasez, que no existe. Pero como la bolsa de valores se maneja basado en emociones, y es literal, y hay una serie que yo sé que aunque el tema, igual que para mí, lo fue aburrido, pero yo me estoy educando y me está costando pagar una escuelita para educarme. Y lo que hice fue invertir $100, literalmente. Abrí una cuenta de correteo, así que se le llama. Entonces cualquiera puede abrir una cuenta en las compañías que sirven de intermediario y tú realmente lo que dices es qué experiencia tienes, pones un poco de dinero, lo que sea. Y tú le dices, cómprame tantas acciones de X o Y compañía. Yo lo hice con Twitter, porque bueno, está el caso de que Elon Musk, como muchos les dicen, ¿no? Literalmente pues hizo una oferta de adquirir de manera total todas las acciones de la red social llamada Twitter. Y aunque yo sé que muchos de ustedes no usan Twitter, aunque yo tampoco no estoy muy activo, pero sí tengo una cuenta, yo dije, ah, bueno, pues como ya es tiempo de que me ponga al día cómo va a funcionar todo esto, y eso fue antes de que se cayera la bolsa de valores, hace como desde el viernes pasado se cayó prácticamente en la noche. Si bien recuerdo, viernes o un sábado en la noche, ya no lo recuerdo. Ya hoy hacen 7, 8 días. Yo dije, voy a invertir $100 en la bolsa de valores para obligarme a leer la parte donde me educa la página de esta compañía de bolsa de valores que me va a llevar compras y ventas de acciones, aunque yo no tengo millones para invertir en eso, pero invertí $100 y compré 2 acciones de Twitter, aún sabiendo que Elon Musk la va a recomprar de mí y de otros por unos $54.25, que es lo que vale una acción. Bueno, hoy día no vale eso, hoy vale como $40 con unos centavos, porque se ha desplomado todo. Y bueno, la cosa es que yo lo hice para obligarme, y es lo que yo les urjo a ustedes hacer, que siempre que ustedes se vean como a todos nos pasa, posponiendo, vamos a estudiar, tenemos el libro, tenemos ahí lo que queremos hacer, pero siempre lo posponemos, procrastinar, que esa es la palabra. Entonces oblíguense, y muchas veces nos cuesta dinero obligarnos. Yo me obligué comprando 2 acciones. Ahora tengo que saber todo porque si no pierdo los $100. No me importa porque es una escuelita. Eventualmente, cuando la bolsa se recupere, entonces sí pretendo hacer inversiones más altas en cosas que sí vayan a dar un retorno y definitivamente que vayan de acuerdo a mis pensamientos, no una compañía que haga mal ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, de eso es que estamos hablando en el día de hoy. Ya yo veía venir, se los advertí, después de las elecciones últimas de Estados Unidos y después de ganar la persona que ahora hoy día corre el país de Estados Unidos. Yo le dije, viene una crisis económica, eso lo vamos a ver lo más probable según lo que yo tengo como algunos indicios y lo que dicen otros expertos en esa zona. Ellos decían que para el 2020 o 21 o pudiera verse todavía en el 2022. Bueno, tuvimos la crisis del 2020-21 de la crisis de salud, ¿no? Y ahora tenemos la económica. Todo eso era un plan. ¿O no lo sabían? Yo se los dije, ahí están los videos, que no me pueden dejar mentir. Yo no miento, no lo haría. ¿Por qué lo haría? Entonces, les dije, me voy a mudar. Y me mudé. Porque yo dije, detrás de esto vienen los 4 caballos del Apocalipsis. Y si no saben lo que es eso, está en el libro de Apocalipsis, donde Juan, que escribió el libro de Apocalipsis en la Biblia, habla de 4 situaciones que él la nombra como si fueran 4 caballos con calaveras que montan esos caballos que iban a traer problemas como los que estamos viendo hoy. Yo les decía que con esa persona que iba a gobernar Estados Unidos venían los 4 caballos del Apocalipsis. Claro, todo creado ficticiamente para meter en miedo, y ya que ellos no lo pueden hacer por sí solos, aquel que se mete en miedo, que lo cree. Y de hecho, tienen que anunciárselo. Primero, ellos se lo dicen. No entiendo por qué mucha gente votó por ese señor. Cuando él se lo anunció, y tal cual, claro, hay muchísima gente arrepentida el día de hoy. Pero yo les dije, ese no es el principal problema. El principal problema son las reglas que se van a imponer a nivel mundial. Debido a que primero tenemos una crisis de salud, luego vamos a tener una económica, y luego de esa crisis económica viene una depresión, o quizás aún peor. Y no lo digo yo, de hecho el Deutsche Bank, o sea el banco más grande que hay en Alemania, hace como un mes, ellos que están en una bancarrota, dijeron, viene
una crisis económica a nivel mundial. Bueno, el tiempo le ha dado la razón a ello, a mí y a otros. Y ese es el tema. Pero esto no se puede crear sin su ayuda, entonces no vean noticias. Apenas les estoy diciendo lo básico para que entonces nos pongamos de acuerdo y creemos el mundo contrario a ese. De nuevo, si tú crees que hay crisis en términos o escasez, mejor dicho, una escasez la que crea una crisis. Ve afuera de tu casa, de tu hogar, de tu departamento y haz esto y respira profundo. Y dime si notas una escasez de aire, de oxígeno. No, porque eso no lo controla el hombre, ni lo va a poder controlar. Y Dios creó el oxígeno y nunca va a faltar. Dime si donde sea que tú compras el agua, porque sé que en la mayoría de países compramos el agua, si hay agua en tu refrigerador para tomar, agua potable. Dime si hay agua en el grifo para ducharte, para rasurarte, para lavar los platos o lo que sea. No. Ah, sí, nos viven diciendo que el agua se está acabando, pero eso no es cierto. Tenemos tecnología y si podemos ir a la luna y planeamos ir con los cohetes que ha fabricado Elon Musk a Marte y tenemos tecnología súper avanzada de comunicación como esta, que yo estoy aquí en el país X y me transporto a través del hilo del internet al país Y donde tú estás, entonces podemos literalmente quitar la sal del lugar donde más agua hay. En el mar, hay un solo mar, aunque tengan nombres, que si el mar Índico, el mar Negro, el Pacífico, es un solo mar, es una masa de agua. ¿Y de qué está hecho el planeta? En su mayor parte, y dime si hay una escasez de agua. Y muchos dirán, sí, pero es salada. Tenemos plantas de desalinización. Y la tecnología ha avanzado tanto que pudiéramos realmente, sin preocuparnos si va a llover o no va a llover lo suficiente y no podemos guardar el agua, podemos desalinizar el agua del mar. ¡Listo! De hecho, yo tomo agua de mar. Claro, no de la parte de la playa ahí, porque puede estar contaminada. Literalmente se mete mar adentro, la persona que nos hace el trabajo se lleva esos garrafones o contenedores de agua y, de hecho, lo más sano es ir unas 15 kilómetros fuera de la costa, del país que sea, tomar agua, esa agua se trae, se diluye y tomarse un sorbito de agua diario y eso te va a mantener saludable. No lo digo yo, lo dice un médico, pero eso no es aceptado por la mayoría de médicos. Entonces, no estoy diciendo que sustituyamos el agua potable por agua de mar, no, se debe desalinizar. Entonces, tenemos marcado que no hay falta de oxígeno, no hay falta de agua y la podemos desalinizar. Ahora, mira los árboles que producen frutos y si no, ve al supermercado porque de ahí vienen los frutos que compramos en el supermercado y las que comen los animales para sostenerse y los que comen carne, lo que buscan es las frutas que ya se comieron los animales. Pero realmente la fuente de poder, de energía, son las frutas, lo que producen los árboles. Y dime si los árboles están en huelga, están dejando de producir peras, el árbol de pera o la manzana o de plátano o ninguno. Entonces, hagamos otra marquita de que no hay escasez de alimento. Ah, la distribución de alimento que la manejan unos pocos y mueven los hilitos y ellos creen que somos marionetas. Yo no lo soy, tú tampoco. Y te dicen que ahora no hay suficiente leche para bebés. Y estoy hablando de un problema real que lo causaron, pero no es que hay escasez. Hay un problema de que en Estados Unidos el 40% de las fórmulas de bebé, estoy hablando de bebés recién nacidos que no pueden comer un pedazo de plátano, ni de yuca, ni de carne, necesita alimento del seno de la madre, pero bueno, las madres hoy día prácticamente casi no dan el seno a los niños, a los recién nacidos. Entonces compran una fórmula y bueno, esa es la vida de hoy, pero eso no quiere decir que el niño se va a morir. Si la mamá come bien, que puede comer carne y todos los demás frutos, puede lactar. Pero la gente está acostumbrada, no tiene mucho tiempo en Estados Unidos y el 40% de las fórmulas de bebé desaparecieron y no están produciendo más. Y eso se lo achacan a un problema de X país que no puedo mencionar y que quizás eso es por también la apenas crisis de salud de la cual la mayoría de países no han salido. Yo por suerte me vine a un país donde ya no tenemos esa crisis de salud, no hay imposiciones ninguna. Muy bien, gracias, aquí estamos, yo se los dije. El tiempo me da la razón también en eso. Y bueno, entonces, y señalándose con dedo los políticos uno con otro, que hay escasez de leche y eso no es verdad.
Ayer veía yo, pocas veces que busco y filtro algunas noticias por los títulos, entonces decido verlas en YouTube. Entonces, un canal de los pocos serios que hay, poco porque no es 100%, nadie lo es. Entonces, decía que una senadora de Estados Unidos había obtenido información fidedigna de patrulleros, o sea, policías patrulleros de carreteras, que en la frontera de los Estados Unidos, frontera con México, habían visto paletas. Paletas son estas maderas sobre las que ponen mercancía y la ponen en un tráiler, en un camión de carga, y que había miles y miles y miles de latas de fórmulas de leche de bebé y que estaban siendo dirigidas a los que cruzaban la frontera que traían bebés. Que de hecho una de las cosas que impiden que los manden de regreso a sus países, aquellos que violan las fronteras y cruzan ilegalmente a Estados Unidos, que traen un bebé, pues probablemente no van a separar la mamá del bebé. Entonces traen bebés. Entonces, si hay, y me alegro que así sea, leche, fórmula de leche para los bebés de los inmigrantes en nuestros países, deberían haber para los estadounidenses que pagan impuestos, que están queriendo pagar lo que sea. Entonces, no es que haya una crisis. Estos policías patrulleros de carretera le dieron la información que ella sí cree a los policías que llamaron, que están denunciando, de que realmente la crisis quizá está creada porque se está redirigiendo esa leche, esa fórmula de bebés a otros lugares. Y sí, hay un problema con lo que se llama la cadena de suministro, y eso es producido por la primera crisis de salud, problemas que tiene ahora el país dragón. Ustedes saben cuál es el país dragón, ¿no? La gente que tiene los ojos así, rasgados, no puedo mencionar ese nombre, está prohibido. Y ellos ahora están cerrando su país de nuevo, cosa que es inexplicable, porque si ya hay médicos que dicen que eso no funcionó, pero bueno, a ellos no hay quien les imponga nada. Pero si ellos cierran su país, dejan de producir que si estos lentes y que si el micrófono y la cámara y la televisión, porque ellos son los que fabrican todo, ustedes saben a qué país me refiero. Entonces hay un problema con la cadena de suministro, y yo creo que eso es provocado a propósito. De hecho, están cerrando el país porque realmente yo no veo cómo ellos van a contener esa cosa, ese bicho, solamente cerrando, cuando realmente eso ya lo hicimos y no lo detuvo. Quizá mitigó un poco, yo no digo que no funcionara 100%, pero muchas instituciones hoy día dicen, no, eso realmente no hizo ninguna diferencia. Eso no lo digo yo, eso lo dicen ellos. Entonces, ¿por qué ese país se está cerrando? Entonces, se va a recrudecer la cadena de suministro porque todos dependemos de ese país. Claro, Estados Unidos y algunas compañías grandes como Microsoft y otras más no pueden esperar a que ese país se reponga, y más ahora que está cerrando, y literalmente ellos se están trayendo sus compañías fuera de ese país dragón y de nuevo a Estados Unidos. Eso es bueno. Si todos hiciéramos eso y no dependiéramos de ese país, no hubiera tal crisis. Entonces, podemos poner otra marquita de que si todas las compañías que se mudaron para crear cosas más baratas por la mano de obra barata en ese país, nos mudáramos de regreso a nuestros países, aunque pagáramos más por cada uno de los impuestos, aranceles y la mano de obra, pues, pero no tendríamos crisis. Entonces, quitemos eso. No hay tal crisis. Lo que hay que saber administrar para que no haya una interrupción en la cadena de suministro. Entonces, habiendo dicho eso, entonces dejamos de sembrar miedo entre los que llevan la bolsa de valores, que compran y venden acciones, para que no vendan por temor, que fue lo que pasó, como digo, hace 7, 8 días atrás, y se colapsa la bolsa de valores y no saben qué hacer. Claro, porque nadie quiere comprar algo que nadie quiere usar. Entonces venden, 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 y hay unos que sí saben lo que está pasando y compran muy barato y luego van a vender caro cuando se reponga. ¿Se va a reponer? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Eso nada más lo saben los que crearon la crisis que desplomó la bolsa de valores, que no solamente fue en Estados Unidos, que desplomó las demás bolsas de valores en los países que tienen bolsa de valores. Y bueno, luego tenemos una supuesta crisis de gas en Europa, y en Europa lo que pasa es que, como se lo advirtió Donald Trump cuando ganó y visitó por primera vez Europa en una de las reuniones de países aliados, y se lo dijo, ustedes no pueden depender del enemigo, el enemigo les vende el gas, deberían comprarnos gas a nosotros y a los que tienen el gas, como por ejemplo Argentina tiene gas, y otros países de Sudamérica, y bueno, Arabia Saudita, y no son enemigos. Le dijo, si un día ellos deciden cortarle el suministro de gas, se la van a ver en problemas graves, y eso está sucediendo. Estamos hablando de que unos días atrás se amenazó, ahora sí ya lo cumplieron, y desde ese país que está en conflicto, enfrentándose al otro más grande, se ha cortado un tercio del gas que va hacia Europa.
Claro, ahí ha salido, por ejemplo, el presidente Fernández de Argentina diciendo, yo te puedo vender el gas, sí, pero en lo que lo envasan en los tanques que tienen los barcos que transportan ese material preciado de gas, que es lo que impulsa la electricidad, las plantas eléctricas y calienta las casas. Bueno, ahorita Europa no necesita calentar las casas, pero imagínense en diciembre de este mismo año, si siguen con el conflicto entre esos dos países. Y tal cual como se lo advirtió Donald Trump, pues exactamente le han comenzado a cortar el agua y la luz, el gas, ¿no? No el agua y la luz, porque realmente lo que ellos obtienen de ese país en conflicto es el gas y petróleo, por supuesto, porque ellos tienen uno de los yacimientos más grandes del mundo. Entonces, tal cual, entonces todo esto fue provocado y tú y yo podemos crear un mundo diferente. ¿Qué te parece? A grosso modo, eso es lo que está pasando. Yo, no porque esté derrumbándose la bolsa de valores, voy a dejar de invertir. No, quizás ahora no invierto inmediatamente, pero voy a esperar. Les recomiendo una serie que está en Netflix, para los que tienen Netflix. Sé que es aburrido el tema, pero así me fui educando y así he ido perdiendo los miedos. Y de hecho, la misma crisis de salud, la misma crisis actual financiera que se está dando ahora, me ha empujado a soltar algunos miedos, como todos. Yo soy humano y tenía algunos miedos, pero ahora ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque ahora no tengo miedo a invertir. No tuve miedo al mudarme de un país a otro y resguardarme de esto que ya les había advertido que iba a pasar. Y no necesito ni usé una bola mágica. Yo simplemente miro los mercados, escucho a expertos, voy a mi corazón, al órgano del corazón, a través de una meditación, y busco si esa información que obtuve de X o Y persona, si es algo parecido a la realidad que pudiéramos ver en unos días, unos meses, unos años. En la mayoría del tiempo, ya cuando hablo, es porque lo confirmé de que sí, eso es lo que están creando, pero no quiere decir que sea real, pero lo hacen real sus pensamientos de miedo. Y digo, bueno, me preparo, me salí de ese país, invertí en algunas cosas y sigo diciendo, porque igual me van a hacer la pregunta, ya me la han hecho antes, ¿y en qué puedo invertir? Porque sé que algunos de ustedes sí tienen algunos ahorros, han recibido quizás del fruto de su trabajo arduo o han recibido de un divorcio, como tengo algunas damas que se han divorciado y le toca la mitad de lo que ambos produjeron y llegaron a producir buenas cantidades de ingresos. Entonces, están heredando algo. ¿En qué lo invierto? Yo rápidamente le puedo decir, aunque yo no soy responsable de dónde tú metas tu dinero, con eso simplemente me estoy sanando, curando de que alguien quiera demandarme mañana porque Rolando me dijo que invirtiera en esto. No, yo no soy experto, es donde yo pondría mi dinero. Yo lo pondría en algo que no pierde valor. O sea, si tú vendes una propiedad o vendes acciones o vendes criptomoneda y te sales de todo ese negocio y dices, bueno, mejor me salgo. No, no es sacar el dinero. De hecho, eso crea la crisis. Entras en pánico, vendes todo, obtienes efectivo, ese efectivo llega a tu banco y ahí lo dejas. No, eso comienza a perder valor. Ninguna moneda va a sobrevivir. Ha perdido valor todas las monedas del mundo. Una en contra de la otra. Bueno, si inviertes en lo que se llama el negocio de Forex, que es el intercambio de monedas, o sea, compro dólar porque está más fuerte ahora que hace dos meses y basándolo en el yen, entonces si el yen está por debajo, pues una persona aprende a invertir, compro dólares en contra del yen. Y cuando se inviertan los papeles, pues hago lo inverso, ¿no? En vez de comprar, vendo y compro de la otra que está barata. O sea, la misma cosa de la bolsa de valores. Se compra cuando está barato, se vende cuando el precio sube. Es como el petróleo, que ahora está bien alto, ¿no? Está como en $106 por barril. Entonces ahorita no es bueno comprar para acumular, para vender. Hay que esperar que baje a 50, que un día lo hará. Entonces, cuando esté en 50, guardo todo ese petróleo y lo vendo cuando esté a 100 o a 106 como está ahora. Todo está basado en el mismo esquema, el mismo sistema. Entonces, lo que yo haría, si yo tuviera ahora una gran cantidad de dinero, bueno, y sí la tengo, pero la tengo invertida, y yo vengo invirtiendo desde el año 2014 que me eduqué, pero no en lo que tú crees, lo he mencionado antes. Lo invertí en cosas que yo sabía que se iban a utilizar en el día de hoy, y precisamente lo que estamos haciendo, educando a través del internet. Entonces, yo no tengo liquidez, o sea, no tengo miles de dólares ahí en la mano para yo comprar algo. No, no lo tengo, están invertidos y no lo voy a sacar porque eso está sólido, por lo menos hasta ahora. Si se tambalea, pues empiezo a vender esas acciones que compré, bueno, que no son acciones, pero participación en compañías. Entonces, yo estoy esperando que eso madure. Y hasta ahora, pues sí, me corro un riesgo de que muchas de esas compañías a las que yo le compré, que fueron muchas,
puedan colapsar precisamente por el estado económico en el que nos encontramos ahora y en el que nos quieren hacer creer que todo se va a colapsar. Quizás aparente estarse colapsando, pero se va a recuperar. Entonces, yo lo que hice fue invertir y cuando necesito dinero vendo, como dije una vez más, pero si tuviera todo el dinero líquido o lo sacara de algún sitio, ahora lo tengo en las manos, lo que se llama liquidez, yo lo invertiría inmediatamente o en algo que tenga que ver, como por ejemplo oro, que nunca se va a desvaluar. El oro no ha vuelto a su precio de hace 20 años, todo lo contrario, va subiendo, subiendo, subiendo. Inviertes en cosas seguras que se mantienen. Oro es una, plata y algunos otros metales que siempre se van a necesitar, litio, níquel. Si no lo sabían, el níquel y el litio, pues literalmente son la base de las baterías, las pilas que mueven toda nuestra tecnología, incluyendo los carros eléctricos. Y Elon Musk, una de las cosas que dijo hace como 2 meses atrás es: los países que tienen níquel, exploten mucho níquel porque necesitamos mucho níquel y lo vamos a necesitar. Y bueno, ahora hay una especie de escasez porque uno de los dos países que está en conflicto, esos que se están jalando los moños y se tiran cositas que matan, es uno de los mayores productores de níquel. Entonces hay una escasez de níquel. Yo invertiría en compañías que producen níquel, que estén en Centroamérica, Norteamérica, que no están en conflicto, ¿no? Entonces, en oro, en criptomoneda, definitivamente ahora no. Y lo que yo haría también, que es algo para el que no sabe de bolsa de valores y lo demás que ya mencioné, bienes raíces. Tú compras una casa, y vamos a poner la moneda del dólar. Una casa puede costar $55,000. Una casa pequeña, no es una casa de lujo, yo las he visto, $55,000. Eso está incluido el terreno, está incluido lo que trae dentro, ¿no? O sea, 2 habitaciones, una cocina, una sala, un baño y cositas así, una sala de estar, un área de lavado, un patio más o menos. No una casa grande, pero una casa. Créanme, yo las he visto en Latinoamérica. Y tú inviertes en esa casa o en varias, si tienes para invertir en varias, ¿verdad? Eso no va a perder valor mañana. Tú quizás diste $55,000, como te digo que las he visto a ese precio. Pero pasa un año y no importa si la crisis que ellos han creado recrudece, se pone peor, esa casa no va a valer $55,000 dentro de un año, va a valer más, porque entre más se desvalúe, donde tengamos más inflación, que eso es lo que tenemos, inflación. Inflación es una idea, es una quimera, es hacerte creer, porque otra cosa no es. Te han hecho creer que cuando hablamos de inflación, y como inflar quiere decir grande, sí, lo que se está haciendo grande es la crisis. Eso quiere decir que tu bolsillo, o sea, el dinero que deberías llevar en tu bolsillo, en tu cartera, en la mía, pues vale menos. Entonces, en vez de decir inflación, deberíamos decir que se está desinflando la parte económica de todos nosotros. Pues eso es realmente lo que está pasando. Ahora, con el dinero en la mano, eso es lo que sucede. Se va a llegar a un punto en que tu dinero vale menos, vas a tener que buscar más para comprar lo mismo que comprabas hace 6 meses, la comida y todo lo demás, la medicina, si es que necesitas medicina. Y literalmente, pues si lo inviertes en bienes raíces, eso no pierde valor, eso se mantiene. A pesar de que la inflación te dice, ahora no vale $55,000 la casa que compraste hace un año, ahora cuesta $75,000. Realmente no es que vale más, se mantuvo, pero la inflación, la pérdida del valor del dólar, parece que ahora necesita $75,000 el que te la quiera comprar. Entonces eso es lo único sólido que hay, es lo que yo haría ahora mismo. Pero bueno, ya invertí mi dinero en otras cosas. Si yo hubiera sabido, y quizás hubiese tenido la educación, la misma que tú estás obteniendo ahora, yo hubiera invertido en bienes raíces hace 6, 7 años atrás. Lo invertí en otra cosa, no lo dejé el dinero ahí debajo del colchón ni en una cuenta de banco. Entonces, a eso es que me refiero con la crisis que ha sido creada para imponer leyes tan fuertes que se van a parecer a las que tiene el país dragón hoy día, donde todo va a estar automatizado, mucha gente va a perder sus empleos, siguen perdiendo empleo, igual, aunque no hemos llegado a ese punto todavía de ese país dragón, pero es, como ya dije antes, el país dragón tiene un sistema de medir como si fuese la tasa de crédito a la que se te puede ajustar tu vida. En otras palabras, miramos si eres buen pagador o no, es lo que se le llama pues un sistema de medición. Prácticamente, si nunca has tomado prestado, el banco eso es lo que hace, buscar si eres buen pagador. Si no tienes crédito, no te prestan. Es lo que hacen. Dicen, no, pero tú nunca has tomado prestado, tú nunca te has arriesgado, tú nunca has comprado un auto, no has comprado bienes raíces, no has comprado acciones, no has comprado un solar. Entonces no te puedo prestar porque ¿qué me ofreces como colateral?
para apoyar el préstamo? Pues nada, no, pues no puedes ofrecer el perro que tiene mascota. Entonces no te prestan. Pero si empiezas, como en Estados Unidos, que te dicen, bueno, pon $200 y, por ejemplo, una compañía, si te interesa, te menciono cuál, y tienes mal crédito o nunca has creado crédito, ellos te toman $200 y te dan una tarjeta de crédito con un límite de $200. Y eso te va haciendo crear, siempre y cuando te sepas manejar con esa tarjeta y no gastes más del 33% de lo que tienes ahí, que son un límite de $200, vas creando una especie de, por así decir, línea de crédito que va aumentando cada vez más y cada vez más, y eventualmente ellos te prestan, ellos mismos te van a prestar, y si no también su banco, y si no otros bancos. Entonces, por ahí, si quieres que te recomiende en Estados Unidos, que tienes que vivir en Estados Unidos o tener residencia en Estados Unidos, aunque no estés necesariamente en Estados Unidos en el momento de aplicar, pero que tengas pruebas de que vives en Estados Unidos, o sea, tengas una dirección y tengas documentación que diga que es de Estados Unidos, puedes abrir una cuenta en varias compañías, varios bancos que te ofrecen crédito, y así se crea el crédito. Entonces, si ya entiendes a lo que me refiero, de que los bancos utilizan ese nivel de medición que hay sobre cada individuo, de si se le puede prestar o no, pues el país dragón tiene eso ya desde hace no sé cuánto, pero unos 7, 8, 10 años. Y si no tienes una buena tasa, y no estamos hablando de crédito, aquí el teléfono es esencial en ese país dragón, porque pueden rastrear toda tu vida. Y basado en eso, incluyendo el que el teléfono debe estar encendido día y noche. De hecho, si hay momentos en que tú lo apagas, o se apaga por falta de batería, de carga de batería, te quitan puntos. Entonces es un sistema de ponerte puntos si eres un buen ciudadano. Y buen ciudadano significa tener ese teléfono cargado día y noche, encendido día y noche, te van sumando puntos. Entonces, que ni siquiera te pases caminando o cruzando una calle, que no cruces en rojo, o sea, rojo para ti, verde para el auto, que no causes un accidente, entonces te ponen puntos. Que no hables mal del gobierno, te agregan puntos. Y eso lo hacen a través de ese teléfono, y eso tú lo puedes ver, y todo el mundo lo puede ver, que tú eres un buen ciudadano. Yo no estoy diciendo que eso esté malo, pero cuando las herramientas están en manos de gobiernos en países que se van del lado negativo a niveles extremos de controlar a una población a niveles extremos, y donde realmente tú no tienes libertades, como el país dragón, pues literalmente pues eso no es beneficioso. Y resulta que Estados Unidos está llegando a lo mismo. Ya no se puede hablar. Y de hecho, una de las cosas que causó el gran revuelo que vemos hoy día en la bolsa de valores es que Elon Musk, el que hoy día pues ha hecho famosos los carros eléctricos Tesla, los cohetes o el sistema espacial que él creo que se llama X-Space, creo que se llama Starlink, es un sistema de internet que va a ser como lo máximo. De hecho, ya está en funcionamiento, está disponible en muchísimos países de Latinoamérica y en América y en Europa. De hecho, ese internet que él tiene a través de satélite le está dando el internet necesario a las fuerzas de uno de esos dos países que están en conflicto, porque el otro le cortó el internet. Claro, la compañía de internet es de ese país grande y le cortaron el internet. ¿Qué creen? Llamaron a Elon Musk y le dijeron, oye, ¿nos puedes prestar los satélites de Starlink? Si no saben lo que es Starlink, búsquenlo así. Star, de estrella, Starlink, link de enlace, Starlink. Y es una maravilla porque usted puede estar en el medio de la nada. Yo me puedo ir al campo, comprar la antena. Es una antena satelital, no muy grande, algo pequeño, no es muy grande. Y me la puedo llevar al bosque, donde sea, que esté disponible un satélite encima de mi cabeza, y prácticamente tener internet de alta velocidad. Es una maravilla. A mí me encanta la tecnología. Y pudieras tener acceso a tecnología sin importar el lugar donde te encuentres. Claro, no está por 100% en todos los países del mundo. Entonces Elon Musk ha sido, y creo que pudiera ser, el famoso hombre del que yo hablé, no porque me lo haya inventado yo, ni lo haya predicho yo, pero solamente estoy repitiendo palabras de uno de los grandes en lo que se refiere a pronósticos. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Nostradamus. Nostradamus, que escribió, y se pueden traducir hoy esos párrafos, y luego personas que se han comunicado con él a través del tiempo, él dice que vendría un hombre inteligente, muy inteligente, tan inteligente que puede ser que no sea humano. O sea, tiene un cuerpo humano, pero la mente es extraterrestre, y soluciona la mayoría de problemas. Puede ser que sea Elon Musk. Estoy llegando a pensar que Elon Musk es ese hombre del que habla Nostradamus. Quizá me equivoco, pero bueno, es
un aliciente, ¿no? De que todo va a mejorar. Va a venir un hombre que va a solucionar muchas cosas. Y bueno, entonces Elon Musk tiene ideas muy brillantes. Yo no estoy diciendo que estoy 100% de acuerdo en todo lo que él piensa. Pero bueno, él ofreció comprar Twitter. Y luego por la censura, que ha habido mucha censura alrededor del mundo. Censura que no entiendo porque, por ejemplo, el Ayatollah, que es el que gobierna el país de Irán, que es extremista, y toda su gente y asesinos de esos países extremistas pueden hablar en Twitter lo que quieran, pero yo no lo puedo hacer. Si yo digo algo con respecto a la crisis anterior de salud, me censuran. Si yo digo algo en contra del que es actual presidente de Estados Unidos en este momento en que estoy haciendo esta transmisión, me censuran y me cierran la cuenta. Pero el Ayatollah de Irán puede hablar lo que él quiera. O sea, que no son honestos. Pero Elon dijo, o sea, este señor de los carros eléctricos, dijo, yo la voy a comprar. Hizo un ofrecimiento, compró el 5% de las acciones. Entonces eso le da derecho a estar en la junta directiva y opinar y decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Eventualmente a ellos, ya estando en la junta, le dijo, yo les voy a comprar el resto del 95% de sus acciones y se las voy a pagar a $54.25. Hicieron un truco para ver si lo persuadían de que no. Pues bueno, resulta ser que al final pues no le quedó de otra porque los accionistas, en vez de perder, porque sí comenzaron a ver que se les desplomaba el precio de sus acciones, dijeron vendan. Y ya apalabriaron el que sí se la van a vender. Hay una salvedad, que él no se puede retirar y si se retira tiene que pagar $1 billón. $100 mil millones de dólares. Si se retira y no compra. Si es los accionistas de Twitter que se retiran y dicen, no, ¿sabes qué? Lo pensamos bien. Nos retiramos. A Elon Musk, le pagan $1 billón. Entonces se están resguardando las espaldas ambos bandos. Entonces Elon Musk lo que quiere es equiparar un poquito la balanza de la cultura de la censura que se ha hecho moda. Y como les digo, eso no es nada nuevo. Eso lo hizo el país dragón, el modelo del cual estoy diciendo que van a extrapolar, van a traer a nuestros países. Si lo dejamos, por eso necesitamos crear el mundo diferente, el mundo que realmente nosotros queremos, que es uno de libertades. Y precisamente a eso es que me refiero. Deben entender primero de dónde venimos y cómo llegamos al lugar donde estamos ahora para saber hacia dónde vamos en el futuro. Por eso tengo que hacer una especie de repaso de todo lo que yo he investigado, todo lo que yo veía venir, todo lo que intuitivamente también he recibido y cosas que he visto en mis sueños y prácticamente mis meditaciones, y luego decirle, miren, se está creando, la gente está entrando en miedo. Todos ustedes recuerdan la película La Matriz, Matrix, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes cuando una persona dentro de la matriz se sorprendía por ver a uno de los buenos que hacía cosas impresionantes como esas de dar saltos enormes, esquivar balas? Y como eso no es normal, y ese ser humano dentro de la matriz veía a otro haciendo cosas sobrenaturales, entraba en miedo. ¿Qué pasaba cuando la persona entraba en miedo o se sorprendía? A ver si alguien recuerda las películas. Y bueno, hicieron la número 4, que sé que a muchos no les gustó. A mí sí, porque yo las entiendo. De hecho, por ahí tengo pendiente, porque no pude ir el fin de semana, porque estaba tomándome 7 días de vacaciones, porque lo necesitaba. Porque tuve un mes antes de esos 7 días horribles. Una de las compañías a donde yo alojo mi material, y yo tengo alrededor de 10 terras, y dije terras, 10 terras de videos, audios, documentos, y lo tenía guardado en una gran compañía ahí arriba y no me dieron mucho tiempo y me dijeron, tiene que retirar todo tu material. Esa es la censura. Tuve día y noche bajando mi material y luego guardándolo en otro lugar porque tengo que hacer copias, tanto físicas, debajo aquí, y luego una en las nubes, porque si algo pasa a mi disco duro que tengo en la casa, pues tengo un disco duro que me alquila otra compañía y tengo copias redundantes. Bueno, un mes completo, sin dormir mucho, cansadísimo, luego me tuve que tomar 7 días. Y justo ahí estrenaron la película que he estado esperando, que es del Doctor Strange. Y bueno, he estado siguiendo toda la saga, que de hecho, como les digo, por ley ellos tienen que avisarle lo que van a hacer. Y como dijo el presidente actual de Estados Unidos, ellos lo tienen que decir y lo dicen. Pero la mayoría no lo escucha o no lo entiende, y en películas se lo ponen. El plan está delineado en películas. Antes de la crisis mundial de salud, yo les dije a ustedes, y precisamente saliendo del cine, estaba yo saliendo de ver la película Guerra de Galaxia, la antepenúltima, porque ya se completaron las 9 de trilogías, o sea, trilogía es películas que vienen en grupos de 3. Si recuerdan la del año 1972, pues hicieron
tres capítulos, que de hecho no es el inicio. Luego hicieron el inicio, que fueron la película 4, 5 y 6, y luego hicieron la 7. Y en la octava, estaba yo saliendo del cine viendo la octava, y dije, miren lo que está pasando aquí. Y dije, esto a mí me parece que es una referencia al litio y una crisis que pudiera avecinarse a nivel mundial, y quizás el litio tiene que ver con esto, porque esto es una mina de sal. Y la película 8, y de hecho yo hice un en vivo saliendo del cine, le digo, ellos delinean todo lo que van a hacer en películas. Ellos utilizan grandes compañías que producen películas, inclusive ahora Netflix tiene bastante material que delinea lo que ellos quisieran que ustedes les ayudaran a crear con el miedo. Y volviendo a la pregunta de esta película del Doctor Strange, entiendo que a muchos no les gustó, quizás es un poquito oscura comparada con las demás películas de Marvel, pero es que tienen un plan y ese plan se lo están desvelando y se parece a lo que estamos viviendo, pero también nos están dando algunas pistas de que el ser humano puede crear lo que quiera y trasladarse a cualquier dimensión. Y claro, ahí hay como un poquito de lucha entre el bien y el mal, y quizás por lo que nos compartió Bere y George, que sí la fueron a ver el fin de semana pasado, que parece una mezcla de películas de zombie, que a mí no me gustan, pero bueno, por ahí vi Juego de Tronos y me tuve que chupar eso. Yo buscaba la otra parte de Juego de Tronos, pero los zombies para mí siempre ha sido como una exageración, pero bueno, parece una pelea entre zombies y demonios astrales, que realmente eso está sucediendo, pero la mayoría de ustedes no tienen la capacidad de verlos, escucharlos, olerlos, porque huelen y huelen mal, y yo sí, y otras personas por ahí que no hemos corroborado el uno con el otro, de que esa lucha se está dando, y en las películas no la ponen, porque esa lucha está ahí. Yo puedo oler a un demonio, o una persona que tenga posesionado a un ser humano, tiene un olor fétido horrible que no se compara a ningún olor que yo haya experimentado de cosas que entran en el estado de deterioro, de podrirse. No me parece a nada. Es un olor peculiar que yo lo identifico. Ahí hay un demonio o la persona es un demonio encarnado. Y no estoy jugando, estoy hablando muy en serio. Entonces, quizás es muy oscura la película del Doctor Strange, que sí prometo verla este fin de semana y luego hacer una disectación, porque yo creo que nos están dando parte de la solución. Y la solución es que en ese mundo astral donde el Doctor Strange se combate con demonios y con su propio demonio, y ya hasta ahí voy a decir porque yo sé un poquito de la trama, aunque no he visto la película, pues esos son los mismos demonios que nosotros nos estamos enfrentando, nuestros miedos. Esos demonios los creamos nosotros en nuestro mundo astral. El mundo astral es el mundo onírico, el mundo de los sueños. Y si no te sabes manejar en ese mundo, entonces vas a recrear lo mismo que ves en tus sueños, en tus pesadillas, lo vas a recrear aquí. Y recuerden, no hay escasez de agua, ni de alimentos, ni de dinero, ni de fórmulas de bebés, la leche, ¿no? No hay escasez de empleos, todo eso es creado. Y eso porque hicieron un aparataje, un experimento en el País Dragón, funcionó y ahora quieren extrapolar eso. Hice todo un programa al inicio de la crisis de salud, cuando empezábamos nosotros a hacer programas diarios, que ahora pienso hacer, aunque más corto, y hablaba tres horas y media. Y el segundo programa que hice en esa ocasión cuando empezó la crisis de salud, yo les decía que lo que están haciendo en un país lo van a copiar a otros. Y lo están haciendo literalmente frente a nuestras narices. Entonces, hay películas que yo recomiendo porque ahí les dicen dónde está el plan, lo que viene. Y para que entiendan un poquito de cómo funciona la bolsa de valores, ya que sí se puede hacer interesante, porque sí está muy bien hecha. Está muy bien hecha. La hizo el canal Showtime. Es una serie que se llama Billones. Billones de 100 mil millones. Billones, con B de bueno, billones. Billions. Y tiene una buena cantidad de buenos actores de alta talla, quizás no son todos súper conocidos, pero son muy buenos. Yo vi la serie dos veces, entendí mejor Wall Street. Y usted puede entender cómo utilizan el miedo para vender y comprar y manipular a los que tienen las acciones. Les dije que habían varias series, les recomendé algunas, pero ahora les voy a recomendar solamente esa, la de Billones. Luego voy a ir diciéndole cuáles otras más, porque ahí está todo el plan delineado. Ah, hay una película que hicieron, No mires hacia arriba, algo así, No mires arriba o hacia arriba, qué sé yo, también está en Netflix. Mucha gente no la entendió. Por ahí le están diciendo a ustedes, la gente está ciega y de hecho les dictan qué hacer y qué no hacer. No mires arriba. Claro, o sea, no cuestiones. No es necesariamente mirar hacia arriba, es no cuestionar. Sigue las instrucciones. A eso se refieren y a otras cosas. Y
Hay una película que la voy a mencionar, no recuerdo el título, pero se trata de un viaje a la luna, y en la película le dejan saber que la luna está hueca. Mucha gente no la vio, hay gente que no está yendo al cine por lo de la crisis sanitaria, porque todavía en su país está muy aguda y hay gente que tiene miedo juntarse con otros. Yo no, yo a los 3 meses ya estaba yendo al cine en medio de la crisis sanitaria. Y ahorita que no se usa nada para ponerse enfrente de la boca y la nariz, con más razón voy al cine. Todo eso lo crearon. Ah, yo no estoy diciendo que no existe el bicho. Sí, pero ya sabemos, no voy a hablar de eso. Pero bueno, esa película que habla de la luna, ahí le dan algunas pistas. Y yo no estoy diciendo que la luna sea hueca, para que no digan, ah, Rolando dijo que la luna está hueca, porque nos mandó a ver una película donde hablan de que la luna está hueca. No, yo quiero que vayan a ver lo que en la película les desvelan cuando entran a la supuesta luna hueca y ahí encuentran algo que hace toda la diferencia. Y la diferencia es que el poder realmente está dentro de ti. Y lo que tú piensas y sientes es lo que se crea en tu mundo externo. Ah, eso es donde voy con todo esto. Entonces, ¿qué necesitan entender? Pues como ya dije, lo de cómo funciona lo de la bolsa de valores, los cortes de gas. ¿Recuerdan que yo les advertí que venían apagones? Y le dije, no estoy hablando de apagones de electricidad necesariamente, pero apagones de internet, problemas, sí, de apagones de electricidad, y no es un apagón a nivel mundial, pero apagones. Y luego iban a venir ataques cibernéticos. Y si no, pregúntenle a algún amigo o familiar o alguien conocido que viva en el país de Costa Rica. Yo tengo amigos, estudiantes en Costa Rica, y me da mucho pesar enterarme de que desde hace una semana está siendo atacado cibernéticamente por piratas y han tomado información y instituciones del gobierno a través de ataques piratas y están pidiendo un rescate para liberar la información y las computadoras y los programas que corren esas computadoras del gobierno. Y literalmente hace unos días el presidente de Costa Rica tuvo que declarar estado de emergencia. Estado de emergencia es que hay toque de queda, él puede tener poderes más elevados, que no necesita ser aprobado por el Congreso de diputados y senadores, y puede dictar lo que se necesite para sobrevivir. Y es que los piratas que se dicen que son del país del águila bicéfala, es el símbolo que tiene ese país, es el que está en conflicto con el otro país vecino, que se jalan los moños, está representado por un águila que tiene dos cabezas, una águila bicéfala, o el país oso, porque también tiene un símbolo de un oso, ¿no? Hace frío ahí, hay un oso ahí, tiene lugares donde abundan osos, entonces, pero el símbolo de ello es un águila bicéfala, doble cabeza. Entonces, se dice que los piratas vienen de ese país, y les dije que esos ataques vendrían, y está ocurriendo, y ahora tenemos los apagones que van a producirse en Europa. Y para que eso no suceda, están tratando de advertirle a los demás vecinos que sí tienen gas, que todavía no se les corta el gas a ellos, de que van a tener que contribuir y compartir su gas con otros países que no lo tienen, a quienes le están dando los cortes, para que Europa no se apague. Y eso sería lo ideal, que cooperemos el uno con el otro. Pero volviendo al tema, entonces eso agrava más la crisis de la que estoy hablando, que financieramente está sumiendo al mundo, pero no porque realmente exista, sino porque la crearon. Ellos necesitan de su energía para crear la crisis. No sé si lo han entendido, si han practicado lo que ya les he dado, pero vamos a hacerlo para que notes que tú vas a poder cambiar tu vida y por ende luego lo vas a poder enseñar a tus familiares, amigos, seres queridos, y eventualmente poco a poco vamos a crear otro mundo diferente al que ellos quieren que nos identifiquemos. Volviendo a lo de la película La Matriz, alguien contestó qué es lo que realmente pasaba cuando alguien se asustaba dentro de la matriz, cuando veía a alguien haciendo algo sobrenatural, que entraba un agente. Esos hombres de negro que tenían gafas oscuras entraban en la persona que se asustaba. Así es que ellos pueden detectar que hay un agente positivo. Bueno, están los agentes positivos que se salieron de la matriz, que solamente entran a combatir a los malos o a despertar personas, que es lo que realmente estamos haciendo nosotros, despertando personas o ayudándoles a recordar todo esto. Todo esto lo sabemos. O si no, ¿cómo llegamos a este planeta? ¿Cómo tu alma pudo saber dónde encarnar? Porque ya tenías la información. ¿Cómo sabía dónde estaba el planeta Tierra? Porque tú venías con un GPS celestial. Tu alma sabe dónde está el planeta Tierra y qué se necesitaba. Y bueno, pues aquí estamos.
Y de hecho, sabes cómo salirte del planeta cuando necesites salirte. De hecho, eso es lo que yo enseño a través de un taller que se llama Despertando el Corazón Iluminado o Activación del Cuerpo de Luz, que de hecho es un amplificador y que sí se necesitan ambas herramientas. Se necesita saber cómo crear instantáneamente y amplificarlo con el Merkaba. El Merkaba es el cuerpo de luz, es un cuerpo de geometría que se encuentra a tu alrededor inactivo. Hay que activarlo para que amplifique y atraigas más rápidamente lo que tú deseas. Entonces, eso es lo que yo pretendo enseñar. Y hay una serie de ya 3 audios, bastante largo, que ya tengo en ese lugar. Entonces, por ahí también, para los que andan queriendo saber, ¿y cómo activo el Merkaba? Yo lo enseño en línea y lo puedes tomar en línea. Y de hecho, está grabado, no tienes que esperarme. De hecho, hay personas que por ahí me preguntaron, se los puse en el chat ahora. Hay una oferta inclusive, si pagas $75 en vez de $357, puedes obtener el taller Merkaba por 10 días grabado y aprender la técnica de la que he hablado tanto en una y cada una de las participaciones que he hecho. Pero bueno, volviendo al grano, por ahí está el enlace, si quieren ir y leer un poco, van a la página, hay información, hay videos, y luego si ahí quieres adquirirlo por el Día de las Madres, solamente ahorita está en $75. Sé que te estás ahorrando prácticamente como $290. Y tienes el sacalarva, que son frecuencias para limpiar, gratis la puedes descargar. Vayan ahí a la página. Quizá no ahora, pero cuando termine la transmisión. Voy a enseñar cómo crear tu realidad. Porque ellos lo que quieren es meternos en miedo. Entonces, vamos a crear a través de un ejercicio de limpieza. Primero vamos a hacer eso, luego vamos a abrir los ojos y luego vamos a empezar a crear la realidad que queremos. O sea, no necesitas venir a un taller para aprender esto. Eso yo lo estoy enseñando gratis. Pero necesitas amplificarlo, ahí sí, y ahí tomas el Merkaba, para que nos entendamos, que no es que necesitas el Merkaba para crear, sino para amplificarlo y un día ascender. Es del cuerpo de luz que hablan en muchos libros sagrados, eso es lo que enseñamos. Pero no es que necesitas eso para hacer lo que te voy a enseñar. Entonces, gracias a los que han escrito, permítanme ver rápidamente antes de pasar al ejercicio. Ah, hay un documental, antes que se me olvide, y gracias Boris por recordármelo, que se llama 2000 mulas. Nada es casualidad. En inglés se llama 2000 mules. Mulas, que es realmente a lo que se refiere, mulas. Mula es un animal que sirve cuando lo usan en el campo para acarrear, para cargar. Aquí no puedo hablar mucho de eso porque ese tema también está vedado. Y no los advirtieron a los que tenemos un canal en YouTube. Pero ustedes recordarán las elecciones de Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Y ya ustedes saben lo que alega, lo que supuestamente dice Donald Trump con respecto al resultado. Y ustedes saben lo que dice Joe Biden, que hoy día es presidente. Y ya sea que haya sido impuesto o que realmente ganó, eso no lo voy a debatir, está vedado ese tema. Pues en ese documental que acaban de estrenarlo el fin de semana, ahora que acaba de pasar, yo apenas lo adquirí hace un par de días, vi los primeros minutos. Y dije, no, esto lo voy a traducir porque no encontré versiones en español, ni subtituladas ni dobladas al español. Sé que la mayoría de ustedes no puede entender el inglés. Y me estoy dedicando a poner subtítulos. Ya luego le digo cómo verlo, subtitulado. De eso no puedo hablar, porque eso a mí no me pertenece a la película, pero ¿dónde verlo? Subtitulado. ¿Vale la pena? Sí, porque ahí están las pruebas de lo que alegan varios grupos. Y quién sabe a dónde va a llevar ese documental. Y ha hecho más de $1,000,000 en menos de un fin de semana. Es un éxito como documental que quizás costó $200,000 en producir. Quizás costó menos, pero pongámosles un número. Costó $200,000 producirlo de manera independiente. Cámaras, equipos, personas. Y recuperar en un fin de semana 4 o 5 veces lo que costó es un éxito. Se estrenó en algunos cines, muy pocos cines, pero ahora se vende digitalmente para verlo en línea, no para descargar, sino para verlo en línea. Yo ya lo tengo y pues por ahí estoy consiguiendo los subtítulos que se le pueden agregar a la película donde esté y tú lo ves subtitulado para que no esperes un año a que lo doblen al español o lo subtitulen de aquí a un año, porque sí, quizás no lo tienen, no lo sé. Si alguien sabe, me deja saber. Pero gracias, Boris, por la recomendación. Y sí, yo lo recomiendo. Si sabes inglés, ve a verlo. Páguenlo $25, como yo hice. Apoyar al que lo creó. Entonces, prácticamente, pues, se le abren los ojos y ustedes serán libres sabiendo la verdad. Hay que escuchar todos los puntos. Entonces, voy a enseñar un ejercicio rápido y simple. Cómo ustedes liberar una serie de programaciones que le han impuesto a través de múltiples medios que ustedes ven,
me refiero a los lugares donde ustedes van a buscar información. Pues muchas de esas cosas, incluyendo hasta canciones que vienen con ciertos mensajes, lo que se llaman mensajes subliminales o metamensajes, se quedan grabados. A veces la interferencia de que no podemos pensar claramente, de que no nos atrevemos, tenemos miedo, pero ¿de dónde sale ese miedo? Todo eso ha sido impuesto a través de un lavado de cerebro que a todos nos exponen si ustedes no saben filtrar. Por eso les digo, no vean noticias, y si la ven, fíltrenla. Y definitivamente a todos nos dejan algo ahí sembrado. Yo de repente me doy cuenta, porque cuando comienzo a pensar y dudar, y digo, no, es que esto no soy yo. Lo primero es la autoobservación, esto no soy yo. Y luego intento hacer algo como si algo me impidiera y pospongo, digo, ese no soy yo. ¿Y qué hago? Entonces me recuesto en una silla cómoda, que no me duerma, que es lo que les sugiero hacer ahora. Cierro los ojos, me cubro los ojos con un, no sé, cúbranse los ojos con un pañuelo. Si tienen algo que está hecho especialmente para cubrirse los ojos, necesitan crear ondas alfas. Las ondas alfas se producen solamente con tú apagar tus ojos, cerrar tus ojos. Literalmente, cuando apagas la luz de la habitación donde estás, si ves que te da como una especie de sueñito. De hecho, los que tienen dificultad para dormir o encontrar el sueño en la noche, pues la técnica es esa. Si estás en una habitación y estás viendo televisión, porque es lo último que haces antes de irte a la cama, o estás viendo televisión desde la cama, yo peco de eso, pues yo apago la luz y solamente se queda el televisor encendido. Ya en las últimas horas, consejo muy grato, no vean noticias antes de dormirse. Definitivamente no vean noticias a ninguna hora, pero mucho menos antes de dormirse, porque eso es lo que van a traer a sus sueños y van a crear eso que ven en los sueños. Entonces busquen algo agradable. Yo busco una película que me aliente, una película positiva. Definitivamente que no sea una película de acción, porque entonces está lleno de adrenalina y no vas a dormir. Y si duermes, duermes pensando en la película de acción, y eso no es sano. Una película que te incluso produzca hasta sueño. Yo a veces me quedo dormido a medio película y mi esposa me dice, no sé para qué veo películas contigo, me dejas sola, te dormiste. Eso es lo que quiero, exactamente. Entonces, busca algo agradable. Entonces, pon música suave, si no ves película, música clásica, algo que te guste, definitivamente no una que te quiera hacer mover y bailar. Y pon incienso o lavanda, póntelo detrás de la oreja, ahí la lavanda y cositas así, y un tecito de manzanilla, y eso te va ayudando a buscar el sueño. ¿Y qué realmente es lo que pasa cuando entramos en ese sopor del sueñito? Esos son ondas alfas. Pasaste de un estado de beta a alfa, una especie de frecuencia más baja. Esa es la que necesitamos para crear el mundo que necesitamos ver en nuestra realidad. Ondas alfas. Entonces, cuando tú apagas la luz de la habitación donde estás, que es lo que recomiendo hacer, lo puedes hacer ahora, y si me estás escuchando, te quedas solamente escuchándome. Y lo que haces es vendar tus ojos con lo que sea que tengas a mano, y si no, cómprate algo adecuado. De hecho, esas cubrebocas negros que hay hoy día, de hecho, yo he improvisado porque, como antes tenía que andar con un cubreboca y me tocó algunas veces tener uno negro. De hecho, yo lo que agarro es el cubreboca negro y me lo pongo alrededor de las orejas y lo pongo sobre los ojos, no sobre mi nariz. Y efectivamente corta un buen 60-70% de la luz. Y como es negro, lo doblo en dos y lo pongo sobre mis ojos. Si quizás tu cara es muy grande, no cubre el 100% de tus ojos, pero cubre una gran parte, usa cualquier cosa, lo que tengas a mano. Entonces necesitas eso porque vas a producir ondas alfas si cierras tus ojos y lo cubres. Y que no hayan ruido, no te llamen, no te molesten, no te toquen la puerta. Esas son las indicaciones generales. Y que no te vayas a dormir porque necesitas estar despierto. Si te duermes, bueno, no pasa nada. Despiértate y vuelve a escuchar el pedazo de las instrucciones de esta grabación, donde sea que tú estés accesándola ahora. Entonces lo repites hasta que consciente, despierto, lo logres. Bueno, habiendo dicho eso, entonces, algunos de ustedes ya han hecho algunos ejercicios, los que me acompañan cada vez que salimos al aire. Entonces, les voy a enseñar para los que son nuevos, y si no, para los que ya lo conocen, repetirlo y darle algo adicional a lo que ya conocen. Entonces, prepárense. Ah, otra cosa que había olvidado, también estamos transmitiendo, creo que lo dije, pero igual lo estoy repitiendo, donde tenemos nuestras grabaciones en nuestra página, en Spreaker, que es una compañía. Ahí tenemos esta transmisión en vivo de audio, es radio. Estamos haciendo radio simultáneamente, igual que estamos haciendo en YouTube y en Facebook y en los lugares donde estoy apareciendo en este momento. Y ahí están los audios, ahí también va a quedar grabado. Bueno, vamos a prepararnos. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos y acomodarnos en nuestro asiento.
Y vamos a poner la mano izquierda y derecha una encima de la otra, una mano encima de la otra, o sea, como así, o sea, lo que tienen y me pueden ver a través de la cámara, es la mano izquierda, la mano derecha, sin importar cuál de las dos, o júntala las dos, o haz un mudra que tú conozcas. Nada más una posición de mano, una mano encima de la otra, y los pulgares tocándose. Y vamos a hacer varias respiraciones lentas y profundas. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Volvemos a repetir. Inhalamos. Y exhalamos. Lo puedes hacer por la nariz al inhalar y exhalar por la nariz. Yo estoy haciéndolo por la boca, la exhalación, para que me escuchen. Inhalamos por corto tiempo, un segundo, y exhalamos rápidamente. Lento y profundo. O sea, la inhalación es más corta, la exhalación es más larga. Inhalamos y exhalamos lento y profundo. Hagan eso varias veces. Exhalamos. Pídanle a su conciencia, lo pueden visualizar o decírselo, ordenárselo, que su conciencia, sin importar dónde se enfocó, que toda su conciencia se concentre justo detrás de sus ojos, dentro de su cabeza. Solamente pueden decir exactamente lo que acabo de decir. Conciencia, yo te ordeno que donde quiera que mi energía haya ido, en lo que se haya concentrado, ahora se reúna y vaya unificada como un punto de luz justo detrás de mis ojos, dentro de mi cabeza. Puedes usar tus propias palabras. Entonces, ahora que su conciencia está justo dentro de su cabeza, le van a ordenar a ese puntito de luz que es su conciencia, así es, de pequeño, como un puntito de luz, como una estrellita. Ordénale a tu conciencia que se mueva un poco hacia atrás, o sea, que se aleje de tus ojos. Un poco. Y luego suba, es como una L, retrocediste hacia atrás, te alejaste de los ojos, y hay un punto donde tú puedes subir hasta donde está tu glándula pineal. Sube un poco, vas a encontrar tu glándula, lo vas a encontrar porque ahí todo se aquieta. Y simplemente vas a confiar lo que sientas. Sientes como que entraste en un estado de plenitud, de aquietamiento, pero no es ahí donde te vas a quedar. Vas a ir un poco hacia atrás, te vas a alejar de la glándula pineal. Es como ir a la parte trasera, siempre dentro de tu cabeza, detrás del cráneo, cerca de la nuca. Vas a ir a un lugar donde todo se va a aquietar aún más. Es un lugar especial que está muy cercano a la glándula pineal, pero está un poquito hacia atrás. Y lo vas a saber porque ahí entra completa plenitud y tranquilidad. Ahí solamente estás tú y Dios. Pero puede ser que esos pensamientos que hayan sido implantados a través de medios convencionales como radio, televisión, música, se hayan colado a tu interior. Vamos a sacarlo de tu cabeza porque no deberían estar ahí. Vas a imaginar que en ese lugar tranquilo donde estás ahora dentro de tu cabeza, ahí puedes visualizar tu casa, la casa quizá de tus sueños. No tiene que ser la casa donde vives físicamente ahora, o puede ser parecida, no importa. Visualiza ahí dentro de tu cabeza, rodeando tu conciencia, ese puntito de luz que eres, que tienes una casa alrededor ahí dentro de tu cabeza. Y puedes visualizar hacia dónde está la puerta de salida. Puedes hacer tu casa tan grande como quieras y tú estás en el centro de tu casa y puedes mirar quizás a través de un pasillo que dirige hacia la puerta de salida de tu casa. Hazlo ahora. Ya sea que se lo ordenes a tu conciencia que mire hacia la puerta de salida de esa casa imaginaria que hay a tu alrededor, si no lo puedes visualizar o sentir, igual se lo ordenas.
Y ahora le vamos a pedir a todo lo que se haya colado a nuestro interior, todos esos mensajes subliminales, esos metamensajes, intrusos, gente que te han dado instrucciones y que quieren gobernarte, dirigir tu vida, que te han manipulado, todo ese tipo de manipulación que puede ser que se haya incrustado en tu interior. Vamos a decirle que si hay alguien dentro de nuestro interior que no debería estar en mi cabeza, en mi mente, en mi cerebro, que venga hasta el frente de ti, que se muestre. Ordénaselo con tus propias palabras. Yo le ordeno a toda voz, a toda imagen, a todo sentimiento, que no es parte de mí. Que no fue creado por mí. Y que proviene de otros que viven en este planeta. Yo le ordeno a toda persona que no es parte de mí, a todo ente, a toda energía, a todo ser que no es parte de mí, que venga y se desvele frente a mí. Yo se lo ordeno. Ahora, preséntate frente a mí. Y quizás alguno de ustedes comiencen a ver caras, escuchen voces, sonidos indescriptibles, algunos sí se pueden comprender, y quizás es un sonido, una voz, un sentimiento. Ahora están frente a ustedes. No se pueden esconder cuando ustedes les ordenan en su interior, en su casa, en su cuerpo, que se desvelen. Y ahora que han venido frente a ustedes y que ya no se pueden esconder, ahora ordénenle que se marchen por esa puerta a la que tú estás mirando. Abre la puerta y ordénenle que se marchen y que no pueden regresar jamás a tu interior. Y siéntelo, míralo, escúchalos que abandonan tu cabeza, se marchan por la puerta de salida y cuando terminen de salir, ciérrala y no los permita de nuevo en tu interior. Hazlo ahora. Muy bien, si se lo ordenaste o lo visualizaste, ya se fueron. Cierra la puerta. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño ejercicio que algunos de ustedes ya conocen. Vamos a conectarnos a la Madre Tierra. No nos conectamos antes para que la energía que vamos a obtener de la Madre Tierra no sea utilizada ni por nuestro ego, ni por aquello que estuvo dentro de nosotros y que no era parte de nosotros. Entonces no debemos alimentar con energía nueva a cosas que ni siquiera son partes de nosotros mismos. Vamos a imaginar el primer chakra. El chakra número 1 se encuentra entre el ano y tus genitales, justo dentro del cuerpo, en ese espacio que separa a ambos. Vas a imaginar un cordón umbilical como si fuese un hilo o soga lumínica plateada que sale de tu primer chakra y va hasta el centro del núcleo de la Tierra. Vas a pedirle permiso a Gaia para conectar tu primer chakra a su núcleo de cristal. Y luego que le pidas el permiso, imagina o visualiza o siente que sale un cordón de tu primer chakra y se mete a la tierra, y solamente se lo puedes ordenar si no puedes visualizar, y le dices que se conecte ahora al núcleo de Gaia, ya que tienes el permiso. Y ahora a través de ese cordón, tú vas a poder sacar el resto de cosas que no pertenecen en tu interior, cosas que quizás tú mismo creaste.
pensamientos, sentimientos, miedo. Pero también a través de ese mismo cordón, Gaia te va a poder enviar energía nueva. Primero vamos a sacar lo viejo, pero vamos a hacer que ese cordón, que tenía un grosor, un espesor, se haga tan ancho como el ancho de tu cuerpo. Es como si fuera un tubo cristalino plateado. Y se hace del ancho del tronco de tu cuerpo. Se lo puedes ordenar si no lo puedes visualizar. Y puedes hacer que ese tubo se haga tan ancho como quieras. De hecho, es beneficioso. Si tú tuvieses tus brazos en cruz, extendidos hacia los lados, puedes ordenarle al tubo que te conecta a Gaia que se haga tan ancho hasta donde llegan tus dedos de tus manos extendidas. Llévalo hasta ahí. Ahora estás metido dentro de ese tubo. Ahora deja ir todo pensamiento negativo que tú has creado a través de miedo, incertidumbre, todas las cosas que no quieres, esos sentimientos a veces de angustia, de decepción, de frustración, energías negativas, envíalo por ese tubo hacia la Madre Tierra para que ella lo transmute. Que no te preocupes, ella sabrá cómo transmutarlo por ti. Ordénaselo, no tienes que visualizarlo, lo ordena. Toda energía negativa, pensamientos negativos creados por mí o energías que provinieron de otros y que se alojaron dentro de mí, ahora tienen que salir de mi cuerpo. Se van hacia abajo por el tubo, hacia la Madre Tierra. Se lo ordeno ahora, salgan ahora. No pueden quedarse dentro de mí, no lo acepto, no lo admito, es mi cuerpo. Usa tus propias palabras. Y siempre que salga algo, díganle que ya no tiene permiso a regresar a ti. Y ahora vamos a recibir energía de la Madre Tierra a través de ese mismo cordón que se ha ensanchado y que rodea tu cuerpo. Pero la energía va a venir hasta la las plantas de tus pies y va a subir por tus piernas. Ahora visualiza o siente que Gaia envía su luz, su amor, y sube por ese tubo ancho, y esa energía se divide y entra por las dos plantas de tus pies y va a ir hasta el primer chakra. La energía sube, entra por las plantas de los pies, sube por tus pantorrillas, por tus muslos, y esa energía que vino dividida por tus dos pies se une en el primer chakra, entre los genitales y el ano. Ahí está el primer chakra. Y baña todo ese chakra, esa rueda de energía que es tu chakra. Y visualiza o siente, o puedes ordenarle la energía que vaya hasta tu chakra número uno. Y si puedes visualizar o sentir, imagina que la energía de Gaia ahora baña por dentro y por fuera tu primer chakra. Y lo energiza. Quizá algunos de ustedes que son sensitivos empiezan a sentir que su primer chakra ya empezó a pulsar.
En este espacio, ¿a qué te puedes quedar todo el tiempo que quiera con tus ojos cerrados? Recibiendo energía y desechando aquellas energías, sentimientos, imágenes, dolor, que ya no necesita, lo puedes enviar por ese mismo tubo a Gaia y ella te envía su buena vibración, su buena energía. Para poder crear necesitamos estar conectado a la fuente de toda la abundancia de este planeta, nuestra madre Gaia. Para no hacer este ejercicio tan largo y para darle continuidad de crear algo en tu vida, algo simple, algo fácil de creer, para que tu mente así te ayude cooperando, vamos a crear algo en tu vida. Vas a imaginar o sentir o vas a ordenarle con tus palabras internamente y externamente pronunciándolo con tu voz lo que tú quieres crear. Pero algo creíble, sencillo. Es posible que tú quieras que alguien te llame. Puedes visualizar que esa persona te llama o puedes ordenarle a tu conciencia que lleve el mensaje a esa persona. Eso lo puedes hacer cuando no sientes o no ves o no escuchas. Pero puedes imaginar, todos imaginamos, es soñar despierto. Puedes imaginar que esa persona te llama, pero no es que estamos obligando a la persona que nos llame. Es solamente un requerimiento de que, hola Laura, por favor dame una llamada. No es que la obligamos porque no interferimos con su libre albedrío. O quizás queremos que alguien, ya sea de una empresa, nos dé un empleo y que visualicemos que alguien nos llama a través de un medio o nos llega una noticia de que están necesitando a una persona en X o Y empleo y que esa oportunidad te llega. Es un empleo quizás que tú deseas, quizás es un empleo mejor que el que tú tienes y es un aumento de posición y de sueldo. Puedes visualizar algo, pero visualiza algo sencillo, simple, que sea creíble. He puesto algunos ejemplos nada más para ilustrar. Puedes imaginarte viendo o sintiendo que recibes dinero, quizá no una alta suma, pero que alguien te dona, te da, te repaga algo que habías olvidado, que habías prestado, dinero que le diste a un ser amado. Te dicen, mira, aquí está el dinero que alguna vez pusiste en mis manos. Y quizás son una moneda de 100, de 50, algo creíble, algo sencillo. O que alguien te hace un regalo. Puede ser algo físico, no dinero, algo físico, algo creíble, sencillo, un cariño que alguien te hace con un regalo ahora que viene el Día de las Madres o para aquellos que aún todavía no la celebran, recibes un regalo de mucha gente, no ves la cara de las personas que te regalan, solamente ve el cuerpo, las manos extendidas y personas que te regalan algo sencillo. Un regalo no muy costoso. Hazlo creíble, sencillo. Entre más sencillo, mucho mejor. Pero crea algo en tu vida que tú desees. No necesariamente lo que yo estoy poniendo como ejemplo. Y cuando lo tengas, cuando lo visualices, quiero que te emociones como si estuviera ocurriendo ahora en el presente. Esa es la clave. Que primero lo creas, lo visualizas, lo imaginas, lo sueñas despierto y pones tanta emoción como si estuvieras recibiendo ese regalo o ese dinero o ese empleo y que todo tu cuerpo se electrifica con la emoción de ¡wow! Pon toda la emoción de alegría, de felicidad, de plenitud, de que conseguiste algo que habías pedido al universo, a Dios.
y ponle muchas emociones y no lo mires en el futuro. No funciona de esa manera. Tienes que verlo con tus ojos cerrados, que está ocurriendo ahora, en este instante. Es como si pensaras en que llegue la lluvia y quizás el lugar que tú ahora tienes de hogar, hay sequía, y quizás sea algo tan simple como pedir que llueva. Pues tienes que imaginar que estás en el exterior de tu casa y sube tu vista a las nubes y las ves que están cargadas. Todos sabemos cómo se ve una nube cuando está a punto de llover. Y visualizamos que la lluvia cae y que tú te estás mojando y que sientes el agua y lo haces real, como si te estuvieras mojando actualmente. Así de real lo tienes que hacer con las emociones que les pongas a eso con lo que soñaste en este instante, a eso que creaste. Tienes que sentir el agua y alegrarte de que por fin está lloviendo. O a la inversa, si está lloviendo mucho y no se ha detenido, puedes pedir que deje de llover, siempre que esto sea armonioso para tu entorno y el de los demás, y que la lluvia se detiene, que te alegras por ya detenerse el agua. Tienes que sentirte que se va secando tu piel porque tú estabas debajo de la lluvia, y ahora que se ha detenido, tu cuerpo empieza a secarse, hace calor y ya no estás tan mojado como cuando solía llover. Y tienes que alegrarte de que ahora ya no está lloviendo. Es un ejemplo nada más. Las emociones son la clave para que se manifieste. Muy bien, ya sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, vamos a dejar el ejercicio hasta acá. Y no tienes que desconectarte de la Madre Tierra. De hecho, es lo que queremos, estar conectado a ella a través de ese cordón umbilical. Pero antes de abrir los ojos, lo que vamos a hacer es pedirle a ese tubo de energía que te conecta a la Madre Tierra que vuelva a su grosor, a su tamaño normal de cómo lo creaste al inicio. Quizás lo veías como un hilo plateado. Ahora visualiza o siente o imagina, o puedes ordenarle a ese cordón que se conecta al núcleo de cristal de la Madre Tierra que se haga más angosto, que se retraiga hasta que llegue a su tamaño natural, quizás del grosor de una soga o de un hilo, como sea que lo vieras al principio. Siempre que terminamos el ejercicio hacemos eso. Pero tu cordón umbilical conectado de tu chakra a Gaia va a permanecer ahí. Si lo olvidas, lo puedes volver a reconectar. Hazlo ahora. Y también vamos a descender de donde está nuestra conciencia, detrás de la glándula pineal, vamos a volver hacia abajo, hasta que estemos justo detrás de los ojos. Nos adelantamos un poco hacia el frente,
vamos al frente de la glándula pineal, es como que la traspasas y vas al frente, y luego desciendes unos cuantos centímetros por debajo de la glándula pineal. Puede ordenárselo, visualizarlo, sentirlo, hasta que tu conciencia, ese puntito de luz, esté justo detrás de tus ojos, en tu cabeza. Y ahí se puede quedar tu conciencia. Es mejor que esté dentro de ti, enfocado en ti, y que no permitas que nada externo entre a tu interior para que no interfiera con tu estado de conciencia ni con tu creación. Y en este momento sí puedes abrir tus ojos, quitar la venda que está sobre tu cara y puedes poner tus manos ya de manera normal y respirar normalmente. Y damos las gracias. Abre tus ojos. Y por ahí les voy a pedir a los que me puedan escribir cómo se sintieron, o sea, si no ves, no escuchas, no sientes, pero cómo te sientes ahora, o sea, cómo te sentías antes del ejercicio y cómo te sientes ahora, eso es lo importante. Ruber dijo, compartiendo su experiencia, y la voy a poner en pantalla, dice: hola maestro, me siento mejor ahora después del ejercicio. Durante mi ejercicio mi cuerpo estaba pendulando. Gracias, Ruber. Eso es normal. Si pendulas, acción, reacción, eso quiere decir que estás bien. Recibiste lo que querías, aunque quizás si tienes dificultad para ver, sentir o escuchar, que no sé si es tu caso, pero no pasa nada. Si pendulas, es una confirmación de que estás obteniendo el beneficio. Bueno, entonces me gustaría que se tomen el tiempo de escribir su experiencia, los que quieran compartirlo, por supuesto. O cómo se sienten, cómo estabas antes y cómo te sientes ahora. Y si no eres visual, no te preocupes, descríbeme cómo te sientes ahora. Y si tienes preguntas sobre el ejercicio, pues quiero cerrar los cabos que están sueltos. Este ejercicio sirve para ustedes crear pequeñas cosas y luego ir incrementando a cosas un poquito más grandes, quizás un poquito... Me explico, la mente es quizás nuestro peor enemigo. Si yo te digo, y le he dicho a mucha gente cosas parecidas como la que puedo compartir ahora, suponte que estamos tú y yo solos, y yo te digo: oye, María, o oye, José, yo creo en ti, tengo confianza plena en ti y sé que lo vas a lograr, sé que vas a salir de esa situación, de hecho ya yo te he visto que has salido de esa situación y lo vas a superar y vas a recuperar el tiempo, vas a recuperar tu energía, vas a recuperar las cosas físicas que perdiste, vas a recuperar tu dinero y el que está pasando por el momento doloroso me va quizás a dudar a mí, quizás no me lo dice pero lo duda, se lo veo en su rostro, pero yo lo creo. De hecho, yo estoy ayudando a crearlo. Entre más personas estemos alineados con algo que ambos queremos, más rápido se da. Pero tu mente, en el momento de la circunstancia negativa que te puede haber pasado, quizás lo duda. Ese no eres tú, ese es tu mente, un instrumento que Dios te dio. Pero tu ser, tu real ser, sabe que sí lo vas a lograr. Necesitas superar el pensamiento de duda de tu mente. Entonces, lo mejor que hacemos para que la mente no dude es darle una encomienda. No a la mente, porque no es la mente la que produce esto, pero creamos pequeñas cosas. Por ejemplo, puedes visualizarte viendo que recibes dinero, una cantidad pequeña. No sé, puede ser una moneda, un papel moneda, ¿no? De un peso, o dos, o cinco, o diez. Y puede ser que en la calle camines y veas una moneda de cinco pesos en tu moneda nacional. Y más adelante vuelves a ver, el mismo día o en la noche o al siguiente día, otra moneda de $5. Entonces comenzaste a crear, a soñar despierto que recibes dinero
y alguien te regala, te lo pone en la mano, te lo deja en tu casa, encuentras dinero que no tenías y que estabas a punto de lavar la ropa, y a mí me ha pasado, y a mi esposa, y encuentras dinero que tú dices, ¿cómo llegó ahí? Bueno, no importa cómo llegó, lo importante es que lo tengo, es dinero que no tenía antes. Alguien lo puso, es muy probable que el universo lo puso ahí, porque es inexplicable a veces donde he encontrado yo dinero dentro de ropa que nunca me he puesto, ropa nueva que me han regalado o que yo he comprado y la olvidé, la puse en el closet y no puse dinero. Yo no acostumbro a guardar dinero debajo de la cama, en los bolsillos de un pantalón o de una camisa, y un día, no sé por qué, andaba revisando mi ropa. A veces regalamos ropa que no usamos, nueva y usada. Y un día, porque sí reviso, tengo costumbre de revisar los bolsillos de cualquier ropa que esté nueva o usada, reviso los bolsillos, no importa lo que yo vaya a hacer con esa ropa, y he encontrado dinero. En Estados Unidos llegué a encontrar $100 cuando vivía en Nueva York y en Florida, y más de $100. Mi esposa igual, he encontrado papeletas de $1,000, pesos mexicanos, y dólares hemos encontrado. ¿Quién lo puso? Pues lo deseamos y el universo respondió, nos puso el dinero en un bolsillo de un pantalón o de cualquier otro tipo de cosa que tengas en la casa, la cartera, tu cartera, si eres hombre o mujer. Yo lo he encontrado. Hay gente que se ha encontrado dinero en la calle y me dice, oye, ¿qué hice el ejercicio? Y iba caminando por una de las calles de Ciudad México y me encontré $100. ¿Cómo crees? ¿Es posible? Le digo, pues es posible, tú lo encontraste. De hecho, la persona decía que si me podía hacer una donación. Y le dije, mira, lo que tú desees. Pero qué bueno que lo creaste. Alguien lo perdió, pero ahora te toca a ti encontrarlo. Y como no tiene nombre, el dinero es tuyo. Es tu dinero. El universo hizo que eso fuera posible y alguien quiso perderlo para que tú lo tuvieras. Asimismo, llega a los bolsillos de tu ropa antes de lavar la ropa o como sea que hayas encontrado el dinero en tu casa. Yo he encontrado dinero por todas partes. Pero tienen que hacerlo creíble, algo pequeño. Entonces quizás al principio empiezas a recibir monedas pequeñas, o sea, de un peso o dos o cinco, aunque eso no tenga mucho valor, pero para el universo eso es mucho. Pero ahora que tu mente ya no lo duda, empiezas a pedir más, a crear, a soñar despierto pidiendo más. Entonces quiero ver si hay preguntas y si también hay experiencias que la hayan contado. Y si alguien ya que conoce los ejercicios, porque esto ya lo he dado antes, y le ha ido practicando y practicando y ha visto resultado y me lo pueden poner, se lo voy a agradecer. Entonces voy a leer por acá los comentarios. Y dice Claudia, muy interesante, sé que lo lograré. Mi ser me dice que sí lo lograré. Gracias, Claudia Jaramillo. Ok, Claudia, vamos a corregir algo por tu propio bien y el de los demás. Lo estoy logrando. Tiene que ser en presente. No es que lo lograré. Está en futuro y para la mente. Para el subconsciente, para el inconsciente, eso no existe. Por lo tanto, nunca lo va a hacer. Nunca te va a ayudar a crearlo. No puedes decir, lo lograré. Ya lo estoy logrando. Primero porque lo crees. Y creerlo es parte del proceso. Y para que se logre, tienes que enunciarlo, pronunciarlo, decirlo en tiempo presente. Tienes que vivirlo, recrearlo, soñar despierto en tiempo presente. Si dices y te imaginas viéndote en el futuro a 10 días recibiendo dinero, nunca va a pasar. Porque tú te estás visualizando en un tiempo, espacio-tiempo de 10 días y eso no existe. Subconsciente no vive limitado al tiempo porque no existe el tiempo para el subconsciente ni para el universo. Existe para nosotros porque es un acuerdo. Cuando dejemos ese acuerdo, el tiempo va a dejar de existir. Ya lo logré, ya lo estoy logrando. Corrijan eso. Vamos a ver qué dice por aquí los que comparten. Gracias, Claudia. Maestro, yo sentí mucha tranquilidad y con emociones, dice Conchita Garduño. Encontré una bolsa llena de monedas, dice Braseiro. Ahí está en pantalla. No me lo estoy inventando. Dice Braseiro Rocío. Encontré una bolsa llena de monedas. O sea, supongo que esto ella lo está diciendo después de hacer el ejercicio. No sé. Yo asumo eso. Si Rocío no lo puede confirmar, se lo voy a agradecer. Por ahí está lo que ella compartió. Tiene que ser en presente. Sus emociones tienen que estar en el presente. Es el único tiempo que existe. No existe el futuro. Es un acuerdo el futuro. Ah, mañana nos vemos. ¿Y qué tal si ya mañana tú o yo no estamos o ninguno de los dos en el planeta? ¿Qué tal si yo decidí irme con mi Merkaba y ascender? Cambié de idea y me fui. No le avisé a nadie. Es posible. O tú.
Entonces, el mañana no existe. Va a llegar otro momento presente que le llamamos mañana. Sí, eso es algo que es inevitable, pero es un eterno presente. Va a llegar y va a llegar de momento en momento. Lo que existe es de momento en momento. Tomemos un ejemplo real. Si ves tú cuando pasa la luz del sol a través de tu ventana y ves el rayo que entra fijo a tu ventana, es un rayo. Y en el rayo ves polvo flotando en tu habitación. Gracias a ese rayo, en un ángulo especial, puedes ver todo el polvo que hay en tu habitación. No importa que acabes de barrer, de trapear la habitación, hay polvo flotando en tu habitación. A todos nos pasa, ¿verdad? No te asustes, lo respiramos, ahí hay bacterias. Resulta que ese polvo que tú miras a través del rayo o de un foco o bombilla son células que se desprenden de tu cuerpo. Está haciéndolo tu cuerpo todo el tiempo. Esas son células muertas de personas que estamos encarnados en el planeta. No es necesariamente tierra o polvo, son células. Tu cuerpo está perdiendo 500,000 de células, se están desprendiendo de tu cuerpo, han muerto y se están desprendiendo de tu cuerpo cada segundo. Esos son datos médicos. ¿Dónde crees tú que se va ese 500,000 de células? Bueno, las que son de tu piel se desprenden. Por eso también a veces hay que ayudar exfoliando la piel. Cuando te duchas, cuando te lavas, porque algunas partes no se desprenden, pero la mayoría sí se desprende. La otra la exfoliamos. 500,000 de células mueren. Y sin embargo no te has muerto. Una parte de ti murió, 500,000 de células. Pero ¿sabes que 500,000 de células se crearon simultáneamente? Cuando 500,000 murió, instantáneamente se reprodujeron simultáneamente 500,000. O sea que aquí sigues, pero ese 500,000 la expulsas por el sudor, por la orina, por las heces fecales, por lo que vomitas y algún día vomitas, cuando sudas, cuando haces alguna actividad y solitas se desprenden de tu cuerpo, la de tu piel. Eso que ves flotando en el cuarto, iluminado por ese rayo de luz, son células muertas en su mayoría, tuyas y de otros. Y la inhalamos, tenemos células de otros muertas. Y tú estás muriendo cada segundo 500,000 a la vez. ¿Pero por eso estás muerto? No. Y en 7 años todo tu cuerpo se recrea. O sea, todo tu cuerpo muere en 7 años. Se tarda 7 años, cada segundo, cada 500,000 de células, cada segundo, muere, se recrea, y tarda 7 años en que todo tu cuerpo se reestructura completamente, en 7 años. O sea, tú tienes un cuerpo nuevo cada 7 años. Si tienes más de 7 años, y todos tenemos, los que estamos aquí, tenemos más de 7, yo lo sé. Yo tengo 59. ¿Cuántas veces cabe 7 años dentro de 59 si alguien quiere hacer el cálculo? O sea, todas esas cantidades de veces mi cuerpo se ha recreado. Por poner ese ejemplo, esa analogía, pues es así. Todo se está sucediendo en el presente. No es que hace un segundo atrás 500,000 de mis células murieron y eso es pasado. No, fue ahora mismo que sucedió. Y cada segundo nuevo que llegue va a morir 500,000, pero 500,000 se restaura. El pensamiento de soñar despierto en tiempo presente tiene que ser en el aquí, el ahora, que es la parte donde en todo libro, en toda enseñanza, todo gurú, maestro, instructor les dice el tiempo único e importante es el aquí y el ahora. Tienes que soñar despierto aquí y ahora. Poner emociones encima de eso que sueñas despierto está sucediendo aquí y ahora. No puedes hablar en futuro. Yo sé que todos cometemos errores. Yo me he cachado, yo me he atrapado diciendo cosas en futuro. Y digo, no, cancelado, cancelado, cancelado. Está sucediendo ahora y lo imagino sucediendo ahora. Y digo, esto está sucediendo ahora. Y me corrijo. Me sucede pocas veces, pero me he encontrado. Igual también mi esposa y yo la ayudo a corregir si ella me ayuda a mí. No, es en presente. Regla número 1, es en presente. Corrijan eso. Y voy a leer. Braseiro Rocío cuenta. Sí, luego de hacer el ejercicio encontré una bolsa llena de monedas y a partir de ahí tengo suerte. Por ejemplo, he comprado un anillo de oro a un precio irrisorio. O sea, muy por debajo del precio real. Entonces ella dice que después de haber hecho el ejercicio, no sé si se refiere a hacer el ejercicio ahora, porque hay gente que ya conocía este ejercicio porque lo di hace poco y también está en mi página, en el podcast o las grabaciones. Como se llama mi página, netcaba.com. De hecho, los que me están viendo en Facebook, en YouTube y no saben dónde encontrarme,
pues ahí está mi página, o sea, ustedes entran y ahí está el reproductor, ahí está mi pantalla, netkaba.com, netkaba.com, ahí está. Lo primero que ven son varios reproductores y ahí están los audios donde enseño esto y lo voy a extender porque estoy enseñando paso a paso. Hoy es un paso más. Recapitulé algunas cosas que ya tengo ahí, pero agregué algunas cosas más. Y cada vez que salga con ustedes, voy a agregar un paso más, porque es que no le puedo dar todo el mismo día. Me tomaría días explicar todo el proceso. Aparte, quiero que practiquen, que no se abrumen con tanta información, practiquen lo que saben hasta ahora y le agregamos un paso más, y un paso más, y un paso más cada vez que estemos juntos. Entonces, eso les va a ayudar a que puedan completar todos los pasos, porque sí es todo un taller que le estoy dando en pequeñas dosis. Entonces, quienes han hecho el ejercicio antes, que ya lo conocieran a través de mí, y han visto que han comenzado a crear instantáneamente. Créame, les voy a mostrar y traer información de película donde ese secreto se lo dicen en películas, se lo ponen enfrente y ustedes creen que eso no es real, y es real. Les doy una tarea antes de que se vayan o yo termine este episodio. Hay una película muy viejita, pero muy interesante, que ahora le puedan quizás dar otro vuelco y puedan entenderla mejor y utilizarla mejor, porque ahí les dicen todo. Hicieron tres versiones, o sea, tres, película 1, 2 y 3, y fue en los años 80, si bien recuerdo, y se llama La Historia Sin Fin. Y hicieron la versión 1, versión 2 y es versión 3. Y ahí les explican lo que yo les acabo de dar de ejercicio. Necesitan imaginación. Hay una parte de ustedes que es masculina y femenina, lo voy a explicar en los próximos capítulos. Y esas dos partes de ti, masculina y femenina, sin importar que eres hombre o mujer, y una envuelve el subconsciente y tu consciente, el deseo, y esa otra parte que tú ahora empiezas a dominar, pero que no tienes todo el total control sobre el subconsciente. Ahí es donde está nuestro secreto, el 95% de nuestra energía para crear lo que necesitamos está en el subconsciente. Pero hasta ahí te voy a decir, para no decirte mucha información de una sola. Esas dos partes tienen que encontrarse, eso hicimos en este ejercicio. En la parte de la película de La Historia Sin Fin, te hablan del subconsciente, que la gente, el niño, pero también el adulto, dejó de imaginar. Y la imaginación es una de esas dos partes, masculina y femenina, que tienen que reencontrarse consigo misma. Y las dos, ir de la mano y crear el mundo que tú deseas. Eso es un secreto a voces. Yo lo estoy diciendo quizá para ti por primera vez, pero ya lo sabías. Como dije al principio, tu alma encarnó y tú llegaste a este planeta con las instrucciones correctas y luego de quién ibas a ser y dónde se iban a encarnar, el nombre de tus padres, con quién iban tu alma y tu ser a ir, y llegaste sin problemas, sin perderte. Igual cuando regreses a Dios vas a regresar sin perderte. Todas esas instrucciones están escondidas dentro de ti. Y el ejercicio que te acabo de mostrar y otros, que es entrando al corazón, hay que entrar al corazón, esto no se hace en la cabeza, en la mente. Para los que todavía no saben hacer eso, pues hay un ejercicio ahí donde están las grabaciones en mi página netkaba.com, donde está el ejercicio de cómo entrar al corazón y es gratis. Y es el mismo ejercicio que complementamos dentro del taller Merkaba que enseñamos en línea. El Merkaba nada más es para amplificar y llegar a concretizar, cristalizar tu deseo más rápido. Es como un catalizador, es un amplificador el Merkaba, y es una herramienta también de creación y una herramienta de ascensión cuando te toque la ascensión, del cual vamos a hablar en el futuro. Pero definitivamente ahí en mi página tienes todos los ejercicios. Hay que hacerlo dentro del corazón, no en tu mente. Luego explicaré, aunque ya lo he explicado antes, lo volveré a explicar, ¿por qué no hacerlo en la mente? Porque tiene polaridad. Eso te adelanto. Entonces, dice Diana Tenorio, wow, maestro, qué emoción me dio mi recuerdo o me recuerdo. Y Flor Azul pregunta, ¿dónde puedo encontrar el ejercicio? Flor, en mi página, netkaba, como Netflix, donde se ven las películas, Netflix, así mismo, N-E-T, N de Nancy, E de Elefante, T de Tomás, netkaba, kaba se escribe con K de kilo, A, la letra A, la letra B de bueno y la letra A, netkaba.com. Y te lo pongo en pantalla, si estás viéndome, ahí está apareciendo en pantalla.
Está también aquí arriba y donde tengo mi dedo, ahí está la palabra Netcaba, ahí está el logo, es un logo con una letra N, N de Nancy, y luego la palabra Netcaba, netcaba.com. Y también está aquí abajo, donde estoy señalando con mi dedo, dice mi página, netcaba.com. Lo primero que ves son reproductores. Hay tres reproductores, hay un reproductor que dice cómo crear tu realidad. Ahí están todos los ejercicios, gratis. Ah, otra cosa. Tengan paciencia, es un lugar que me permite alojar audios. De hecho, no es gratis, yo pago. Miren qué ironía, yo pago para que ellos me alejen los audios. Pero ellos tienen ahora un servicio, es que como YouTube hay anuncios. Esos anuncios me están dando centavos. Y créanme, no he recibido gran cosa, pero es algo acumulativo. Tiene anuncios. Tienen que cada cierto tiempo escuchar anuncios. No hay de otra. Bueno, sí hay otra opción y la estoy preparando. El que quiera escuchar todo sin anuncios, estamos preparando un lugar y por una donación ustedes pueden escuchar los servicios. Hagan que esto se haga viral, donde sea que me estén escuchando o viendo, compartiendo esta transmisión, esta grabación, si ya lo estás viendo grabado, para que otras personas también ayuden a crear el mundo que ustedes deseen y no creen un mundo de escasez. Nos están diciendo que viene una crisis financiera. Es creada. Y les dije a ustedes que con el cuento de también la parte climatológica, de la cual no puedo hablar porque me lo prohibieron. Si no censuran el canal, me pueden borrar los videos y cancelar mi cuenta. Por la excusa climatológica también van a decirle que van a tener que hacer movimientos alrededor del mundo y eso va a colapsar la economía. O que la economía se va a colapsar por la contaminación. Y yo no estoy diciendo que eso no suceda, sino que muchas cosas son creadas por los que gobiernan. Creemos un mundo el que queremos. Yo dije que quería mudarme a un país donde no había cosas como las restricciones de la crisis epidemiológica. Pues resulta que me vine a un país donde no había muchas restricciones. Luego la suavizaron y luego las eliminaron. Fue el primer país de América que las eliminó por completo, en un país completo. No por sesiones, como en Estados Unidos, que en algunos estados no haya reglas. Pero en la otra parte de Estados Unidos sí hay reglas y severas. Y de hecho las quieren incrementar. Aquí la quitaron de plano en todo el país. Fue el primer país que en la totalidad del país la quitaron. Y tenemos ya casi 2 meses sin ninguna restricción. Yo ayudé a crear esa realidad. Porque yo dije, yo no quiero vivir en una crisis sanitaria donde me obliguen a usar esto, X o Y, que ya no puedo mencionar, porque no es un mundo que yo prefiero. Y yo y otros que no queríamos esa situación, ayudamos a que el gobierno de este país donde ahora estoy, dijera, no necesitamos esas restricciones. Sí, ya hay 8 o 10 países alrededor del mundo que lo han logrado. Ya no hay tal bicho, no hay tales muertes, no hay tales hospitalizaciones, porque no existe. Lo ayudamos a crear, no existe para nosotros. Esa facilidad de crear la tienes en ejercicios gratis ahí en mi página netcaba.com. Hay 3 podcasts. O 3 grabaciones, 3 reproductores, uno que se llama Desde el Corazón, son programas antiguos que hice válidos para el día de hoy hasta la fecha, donde enseño ejercicios, meditaciones, se llama Desde el Corazón. Eso es un programa radial que yo hice a diario de lunes a viernes, ahí están la mayoría de los capítulos. Pero recientes, y más abajo en la misma página netcaba.com, más abajo, hay otro reproductor que se llama Creando tu Realidad, que es referente a lo que hicimos hoy o en este episodio. Ahí te enseño todo lo que necesitas para crear y nada más apóyanos escuchando los anuncios. Y luego hay otro reproductor que apenas empezamos con un episodio de esos que di cuando empezó la crisis sanitaria, que también ahí di meditaciones y ejercicios. Y apenas llevamos el primer episodio porque lo estoy editando, porque hay cosas que ya no puedo compartir porque me han prohibido hablar de esos temas. Pero lo edito y lo subo como puedo. Soy uno solo y yo lo hago todo. Y si te interesan tener los audios y descargarlo por una donación, yo te digo cómo obtenerlo y lo descargue y no tienes que escuchar anuncio, pero apóyenos con la parte de la plataforma que aloja los audios, los podcasts, como se le llama en inglés, y sean pacientes con los anuncios o ayúdennos de otra manera financiera. Pueden hacer donaciones, pueden también obtener el taller Merkaba por descuento para los que les interesa ir más rápido, porque ahí compartimos cómo crear y amplificar lo que han creado con este taller que ahora aparece en línea. Ahí está. Está en pantalla, dice Taller Merkaba en línea, está grabado. Lo accesas por 10 días. 10 días es más que suficiente para aprender a crear.
Hay varios talleres que te estamos dando, o sea, estás tomando prácticamente instrucciones de 3 talleres en uno, más las frecuencias acalaradas, y en vez de pagar su precio original de $357, solamente hasta el 16, que es Día de las Madres en algunos países, por Día de las Madres, desde hoy hasta el día 16 a las 12 de la noche, antes de entrar el 17, puedes pagar $75 por todo el material de crear y de protegerte y de crear tu cuerpo de luz y un día ascender con ese cuerpo de luz. Todo por $75. Solamente lo podemos hacer para las primeras 20 personas o hasta que lleguemos al 17 de mayo. Solamente con eso nos apoya. Y te estás ahorrando como $270. Porque el taller vale eso, $357, pero lo obtienes por $75. Apóyennos con eso. Regálaselo de alguien que sepas que esté abierto a este tipo de conocimiento. Regálaselo de Día de Madres. En vez de regalarle flores o un set de tazas o de vajilla, regálale un taller a tu madre si cree y puede ayudarle la parte espiritual. Es un regalo. He visto hijos que le han regalado el taller, especialmente cuando lo ponemos en descuento por unos días, y se lo han regalado a un ser querido. Háganlo. Mi correo es soleski@netkava.com. Ahí está apareciendo en pantalla, soleski@netkava.com. Soleski se escribe con K de kilo y con Y al final. Soleski. Soleski@netkava.com. Netkava es mi página, netkava.com. Es mi propio dominio. Y el grupo al que yo les sugiero que me puedan encontrar, y allí yo subo cosas únicas para el grupo, hago transmisiones únicas para el grupo de Telegram, es Revelación Mundial. Ahí aparece en pantalla. Si tienen una cuenta de Telegram, pongan en búsqueda Revelación Mundial. Tengo 2 grupos, uno donde ustedes sí pueden comentar y uno donde no pueden comentar. Pueden inscribirse a ambos o pueden simplemente inscribirse al que no pueden comentar. Ahí solamente yo puedo hacer las conferencias, audio, videos y textos y fotos, pero no reciben tantas notificaciones. Ese es más recomendable. Se llama Revelación Mundial. Ahí yo notifico cuando voy a aparecer en vivo. Lo hice justo cuando estaba apareciendo aquí en vivo. También estoy en mi página transmitiendo en vivo en radio. Y luego también, pues les recomiendo, si no van a obtener el taller a descuento ahora por el Día de las Madres, que obtengan las frecuencias también en mi página. En el menú hay 3 rayitas. Le hacen clic a las 3 rayitas y aparece un menú que se esconde. Y ahí están las frecuencias acalarmas. Esas sirven para limpiezas energéticas. Es como una limpia. Y créanme que limpia. Y los que saben dónde está mi canal de YouTube, ahí hay un ejemplo de las frecuencias de limpiezas sacalarvas, y sí saben que hay 1,300 y pico largo de testimonio, gente que escucha el pequeño ejemplo de la frecuencia y dice funciona. Ahí pueden descargar el CD descargable, está en mi página por una donación, y son suyas las 6 frecuencias. Cada frecuencia dura alrededor de 6 minutos, casi 7. Son 6 frecuencias, las primeras 5 son para limpieza para distintos tipos de larvas. Y la última es para un escudo protector, es un blindaje. Entonces tienen limpieza de liberar y luego un blindaje. Y es un CD que lo descargan a su computadora, a su celular, y es accesible a todo el mundo lo puede pagar. Entonces, de nuevo, el taller Merkava también lo pueden obtener en mi página netkava.com, pero el enlace, que se lo voy a volver a repetir, y que también está apareciendo en pantalla, entonces pueden ustedes ahí ir a ese enlace que le voy a poner justo en este momento en el chat, donde quiera que me estés viendo o escuchando en el chat, excepto en Spreaker. El Spreaker no está apareciendo esto, pero ahí está, ahí lo puse en el chat de Facebook, en el chat de YouTube. Ya luego lo pondré en Spreaker, pero vayan también a mi página, netkava.com. Hay un lugar por donde me pueden hablar por WhatsApp. Y si te perdiste esto y lo estás escuchando grabado, me pides, oye, ¿dónde está el enlace? Ojalá que todavía tenga chance de encontrar el taller del Merkava. Entonces yo se los envío y ya saben dónde entrar. Preguntas. Voy a ver el chat. Escuchando desde Montevideo, Uruguay, dice Marta Alberti. Hola Marta, ¿cómo estás? Saludos fraternales para ti. Entonces ando mirando los saluditos de Pedro Eric Morales, que está en Puerto Rico. Hola Pedro, un abrazo fraternal, gracias. Y bueno chicos, me tengo que despedir, ya llevamos 2 horas con 22 minutos. Por favor, ayuden a compartir esto para que otras personas no entren en miedo.
ponen a ver películas como las que mencioné, el miedo los lleva a crear el mundo que ellos quisieran que ustedes vivieran, un mundo de represiones. Y ellos no lo pueden crear solo. Recapitulando, esta es la síntesis. Ustedes son lo que crean la realidad que ellos quieren para ustedes. Por lo tanto, ustedes no son víctimas. Porque entre todos, cuando hemos errado, autoexaminarnos, observarnos y estar y mantenernos en el aquí y ahora, en el presente, erramos y al errar creamos lo que no queremos. Pero esas instrucciones vinieron por lavado de cerebro a través de medios, redes sociales, canciones, palabras que otros te dicen, gente pesimista, negativa y medios de comunicación negativos que solamente hablan de noticias negativas. Por eso abandonan las noticias negativas y buscan noticias positivas. En nuestra página tenemos buenas noticias. Hagan viral que la gente encuentre estas grabaciones y las de otros, que yo no soy el único que instruye. Y ahí tienen radio, tienen televisión dentro de mi página, tienen cosas en vivo grabadas, todas gratis. Y los que puedan obtener algo como el taller Merkaba, que se lo sugiero para que les cambie su vida, yo se los puedo asegurar, les cambia su vida para siempre. Y es que sin Merkaba no se marchan de este planeta. De eso hablaremos en otro momento, aunque siempre toco algo del Merkaba, pero el Merkaba es con lo que ustedes llegaron como almas a encarnar y es con lo que se salen, con lo que único se pueden salir de este lugar, de este planeta, cuando regresen a Dios. Y una noticia que ya la di como primicia en el grupo de Telegram hace unos 5 días. Voy a volver a hacer talleres presenciales, pero no donde ustedes quisieran. Porque sí, me dicen, ¿por qué no vienes a mi país? No puedo ir a tu país. Hay restricciones y ya sabes cuáles cosas tú y yo quizás no vamos a hacer. No me lo voy a poner, que se la pongan hecho. Pero donde yo vivo, donde yo estoy ahora, y te puedo enviar la información, no aquí, te puedo decir que aquí voy a hacer un taller presencial y aquí no te van a pedir nada para ingresar al país. Nada, cero. O sea que si no te la pusiste, no te preocupes, no te la van a exigir. Y aquí no usan nada de esas tonteras que todavía les exigen en sus países. Entonces, es más fácil que tú vengas a donde yo estoy, donde no hay restricciones, a que yo vaya y que luego no vayan ustedes, porque luego no tienen el dinero y ya lo intentamos. Y con tantas restricciones, pues no. Voy a hacer talleres presenciales y en ese taller presencial, de enseñar el taller Merkaba en presencial, voy a dar instrucciones que nunca había dado, que es la continuidad del Merkaba, o sea, las instrucciones finales de la meditación Merkaba que nunca le he dado a nadie. Nos las dieron nuestros instructores solamente para cuando llegáramos a los tiempos finales. Yo creo que es el tiempo prudente de entregar las instrucciones finales de la meditación Merkaba que nunca he entregado antes. Nunca. Entonces sería el taller Merkaba que muchos de ustedes ya han tomado y que ya conocen, pero con las instrucciones finales que sirven para ascender. El día que ustedes quieran. No es que te tienes que ir porque ya tienes las instrucciones, sino el día que lo necesites o que te veas en aprietos y ya no necesites estar acá. Esas instrucciones nunca se dieron excepto a los profesores, nosotros, y yo creo que llegamos al momento en que ya la necesitan. No se dan adicionales si ya lo tomaste grabado. Se dan si vuelves a retomar el taller o vienes a un taller presencial. Entonces aprovecha ahora que yo ya tengo permiso de entregar las últimas instrucciones de cómo ascender con el Merkaba, porque ya es tiempo. Tú lo decides, no yo. Yo sé que las instrucciones ya me dieron permiso. ¿En qué fecha serían? Ya que muchos preguntan. Estamos tratando de unir los cabos porque la logística es encontrar un lugar, ya lo tenemos, estamos negociándolo con los administradores del lugar, es en el campo, va a ser alejado de la ciudad, van a venir a un aeropuerto cercano, se van a trasladar quizás en Uber, en taxi Uber, hasta la locación que es en el campo, en plena montaña, un lugar muy mágico. Yo siempre elijo lugares muy mágicos, donde suceden cosas mágicas. A mi esposa y a mí nos tocó ver un hada ahora que fuimos a ese lugar. La intuición, lo mismo que he enseñado hoy y en ocasiones anteriores, lo mismo que yo uso, lo he enseñado de gratis aquí y lo enseño durante el taller con otras herramientas adicionales. Y encontramos ese mágico lugar y en la noche, de varias noches que nos quedamos a dormir ahí, vimos un hada. De hecho, pude haberlo fotografiado con mi teléfono que lo tenía en la mano, pero por alguna razón no lo hice, quizás no era el momento, pero vimos un hada. Es un lugar mágico. Era un lugar que usaban los antiguos ancestros, nuestros indígenas, como centro ceremonial.
Es un lugar muy mágico. Y todo el que ha ido ahí lo sabe, lo siente, lo cree porque lo siente. Entonces es un lugar que estamos negociando todavía para que le salga lo menos que se pueda y que ustedes puedan pagar un boleto de avión y ya luego el hospedaje está incluido, los alimentos y el taller. En un paquete, ustedes se compran el boleto de avión. Y es un lugar mágico, todo el lugar es mágico y tiene playas impresionantes. Si han escuchado hablar de un lugar muy conocido alrededor del mundo por sus bellas playas que se llama Punta Cana, pues es en ese país. No lo vamos a hacer en Punta Cana, porque ese es un lugar turístico que para mí está muy congestionado de gente que viene por las playas bonitas, que sí son muy hermosas, pero vamos a ir a las montañas de ese país donde se encuentra Punta Cana. Es montaña y es el centro del país. Eso es lo que puedo decir en vivo, pero luego si me hablan en privado, le doy la localidad, le doy más información, pero creemos que en un mes y medio o dos ya tendremos fecha y sería como para de aquí a dos meses. Allí se quedarían tres días, quizás tres días y medio, pueden quedarse un poco más, pueden venir antes, nosotros podemos ayudarlos a que se alojen en el mismo lugar antes de que empiece el taller y pueden quedarse un poco más después de que termine el taller. Y ya me hablan, yo les doy las instrucciones, cómo hablar con el lugar para que paguen por los días adicionales que se quieran quedar antes y después del taller. Pero definitivamente sí necesitan dar un adelanto para pagar el hospedaje y los alimentos. Y luego se le puede pedir antes de que termine la fecha o se acerque la fecha final, paguen el resto que tendría que ver con ya la parte que me toca a mí. Porque bueno, pues yo también vivo de esto, entonces... Por primera vez, después de 4 años, casi 5, voy a dar talleres presenciales. Y ahí voy a entregar por primera vez en mi vida las instrucciones finales de la meditación Merkaba, que nunca se han dado al público general. Nunca, jamás. Yo creo que es momento. Entonces, lo dejaré saber. Inscríbanse en el grupo de Telegram, Revelación Mundial, así se llama el grupo, porque ahí voy a poner información. Ya di información, mostré videos del lugar que encontramos para hacer el taller. Ahí lo compartí, no lo puedo compartir en redes sociales. Bueno, quizá lo edito y edito algunas cosas que no se pueden poner en redes sociales. Y subo esa parte y vean el lugar mágico. Pero los videos los hice en vivo, los subí a Telegram en el grupo de Revelación Mundial. Ahí están, en los dos grupos de Revelación Mundial. Así se llaman los dos grupos. Me encuentran por Soleski Merkisedet y luego busquen el grupo de Revelación Mundial. Ahí ya saben dónde es el lugar, qué tan hermoso es, cómo se ve por dentro, cómo se ve por fuera, cómo se ve el lugar donde se va a hacer el taller, dónde se van a hospedar, todo lo que tiene el lugar de hospedarse. Es una primicia, porque ya lo di como primicia en el grupo de Telegram. Se lo he dicho, en el grupo de Telegram digo cosas que no digo aquí. Aquí lo están recibiendo días después y no estoy diciendo todo. Entonces, y dice Flor Azul, me interesa. Supongo que estás hablando del taller, Flor Azul. Pues si te interesa, me hablas en privado. Y ya más o menos en Telegram dije más o menos lo que creemos que pudiera costar hospedaje, comida y taller, con los entremeses, los descansos y lo que se les da entre las comidas, pero incluye todo, comida, hospedaje y taller. El transporte de su país a donde estamos y el transporte del aeropuerto a el campo, la naturaleza donde vamos a hacer el taller, tú lo pagas. Y vamos a buscar opciones para que puedan venir directo al lugar desde el aeropuerto. ¿Qué fechas serían para el taller presencial? Todavía no tenemos la fecha, pero creemos que en 2 meses tendremos ya todos los cabos sueltos, estarían completamente atados. Y ya sabrían, por supuesto, yo se lo dejaría saber lo más pronto posible para que encuentren un boleto. Le diría la información a dónde van a viajar y puedan conseguir algo económico, que sí lo hay. Y por aquí Ángela dice, yo quiero ir, maestro, dígame para cuándo debo reunir el dinero y los requisitos para salir del país. Para salir no creo que te exijan mucho, para llegar aquí no te exigen nada. Quizás una prueba de PCR para salir de tu país y es la misma que te exige la aerolínea, no es porque te la exige un país. Aquí no exigen nada, aquí la gente entra como perro por su casa. Y lo mismo de respuesta para Ruber Ojeda, que dice cuándo sería la fecha del curso presencial. Creemos que en 2 meses tratamos de ver cuántas personas vienen de fuera, porque vamos a traer público del país donde estamos. O sea, va a haber alguien que lo va a consumir desde aquí mismo y estamos también negociando
traer gente de aquí y anunciarlo en lugares correctos, que nos cuesta dinero. Entonces ayúdenos con eso, y cada aportación que ustedes hacen, una donación, comprar el taller, pagar por adelantado, nos ayuda a pagar la propaganda, que nos va a ayudar a que público local asista, más el que viene de otros países, porque obvio necesitamos un número mínimo para poder hacer el taller, y sé que lo vamos a lograr porque ya lo he visualizado y ya se empezaron a cristalizar las cosas que necesitamos, como el lugar, el que ya nos dieron buenas nuevas en el lugar, que nos dijeron que sí, que lo pueden negociar con nosotros. Entonces lo que andamos es como ajustando fechas y dándole cuántas personas están interesados. Entonces ahorita es un número hipotético, podemos decirle a ellos que son 20, porque ya me han preguntado como 5 personas más los que se unan de ahora, y que me aseguren que sí, y que luego van a poder hacer el pago inicial, que no es todo que lo tienen que pagar, pero dar el pago inicial que los compromete y que eventualmente van a permitir que ustedes participen, porque sí va a ser acceso limitado. No es para 50 personas. Se los digo, sí, me gustaría recibir 50 personas, pero mi esposa y yo no podemos trabajar con grupos tan grandes. Lo hicimos, pero no lo vamos a volver a repetir. Vamos a trabajar con un grupo de 20 personas. Es demasiada energía la que se mueve, y más con todo lo que está pasando en el mundo. Y ustedes van a sanar, 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 sanar. Y para mi esposa y para mí, que somos los que sostenemos esa energía que ustedes están sanando, es mucho. Ya no vamos a hacer lo que hacíamos antes. Grupos reducidos de 20 personas. Quizá en el futuro lo pudiéramos llevar a 25, pero no más 10. Pero ahorita vamos a trabajar con un grupo muy reducido. Entonces apresúrense a comprometerse, a crearlo en su interior, y luego decir: maestro, yo estoy listo, yo estoy lista. Me hablan y depositen, y eso es lo que nos asegura que van a haber 20 personas, para asegurárselo a los administradores del lugar que ya tenemos. Nada más nos falta asegurarles a ellos y darle un depósito, porque obvio que nos exigen un depósito, pero le quería dar esa primicia. Entonces hagan lo necesario para que ustedes creen la herramienta necesaria, pueden salir de su país, puedan venir, y les estoy asegurando que en este país no les exigen nada, cero. Aquí no hay restricción, aquí se terminó la crisis sanitaria, cero. Entonces, si no hay preguntas, me hablan en privado los que necesiten más información. Si no saben ni encontraron el lugar de Telegram, el grupo donde ya publiqué todo lo que tenía hasta el momento, del lugar donde va a ser, cómo se ve, le mostré la habitación, es cabañas privadas para ustedes, cabañitas de madera, muy bien hechas, ecológicas, es un lugar ecológico, con un río justo, que se puede escuchar el río. ¡Wow! Es un lugar mágico, en plenas montañas, es un lugar ceremonial de nuestros antiguos nativos indígenas, ancestros, y es un lugar donde yo me recuperé después de un mes intenso de trabajo que tuve que hacer, que ya lo expliqué al principio de la transmisión. Ahí ustedes van a salir renovados como una nueva persona, se los garantizo. Yo no prometo por prometer, yo lo cumplo. No es una promesa, es una amenaza. Van a salir mejor de lo que entraron a este lugar, donde van a recibir las instrucciones del taller Merkaba y las instrucciones finales, que nunca, hasta donde yo sé, ninguno de los 300 instructores que existen alrededor del mundo, nunca ellos han entregado. Yo creo que soy de los primeros que la va a entregar. Estamos listos. Y bueno, me despido. Muchísimas gracias de todo corazón. Que Dios los bendiga y nos veremos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias por escuchar un episodio de Revelación Mundial. No olvides comentar, darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. De parte de todo el equipo, te damos las gracias. Bendiciones.